Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Día viernes, 3 de julio del 2020. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Como siempre, en la operación técnica está Federico Oyuela, Martín Alejandro Bueno. Desde sus hogares, Naomi París, que hoy es el día del locutor y de la locutora, así que le deseamos un hermosísimo día a Naomi, que hoy ya tuvo felicitaciones varias. Es la única locutora que tenemos en este equipo de trabajo, el único locutor que tenemos en este equipo de trabajo, así que pase el mejor de los días. Ya la saludé anoche a las 12 y 10, hoy a la mañana, ¿viste? Me utilizó de remis, así que estamos de festejos. Bueno, vamos con Naomi París, Karina Cerey, Ángel González, Víctor Parada, que hoy sale Víctor Parada, Federico, y el inefable Cristian Armaño. Cristian, avísame en cuánto está la otra nota. O si ya llegó. Ya llegó la última nota de. No te ven. Si me haces con el dedo en lo oscuro, no te veo. Gracias. Bueno, avísame en cuánto llega. Bueno, vamos con las vías de contactos. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter arroba SEM actualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Y qué mejor manera de arrancar el noticiero con la voz de Naomi París. Vamos con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo, Federico, en este fin de semana? Que parece que el uno se le cagó la bomba de agua. Lindo momento. La mínima para hoy 6 grados. Ah, mirá el domingo. 6 grados para hoy, 14 la máxima, nublado el sábado. Mínima 4, máxima 16. Agárrate los calzoncillos largos el domingo. 0 grados, 13 va a ser la máxima. El lunes, 4 la mínima, 13 la máxima, nublado, al igual que el martes. Más nublado aún, 2 la mínima, 12 la máxima. Vamos ahora a compartir lo que tiene que ver con el reporte epidemiológico de la Municipalidad de Moreno correspondiente al día viernes 3 de julio del 2020. Bueno, el informe epidemiológico para el día de hoy por COVID-19 en Moreno ya casi en los 1.000 casos. 996 casos. Hubo un error matemático, porque ayer eran 957 casos. O son 39 casos más confirmados, y ahí dice 37, o le pifiaron y eran 994 casos, y le pifiaron con el 996. Ahora vamos a estar hablando con Juan Barani. A ver, una cuestión matemática, tal vez se haya corregido sobre el pucho, digo, no incide demasiado. Si son 996 hoy y fueron 957 ayer, estamos hablando de 39 casos más. 549 en estudio, 3.064 son los descartados, 337 los recuperados, fallecidos 13. La tasa por 100.000 habitantes de casos confirmados, según Nexo y Edata, ahora le vamos a preguntar a Barani que nos explique. Después viene este cuadro. La mayor incidencia, según este cuadro, se da en la franja etaria de 40 a 59 años. En segundo término, se da en la franja etaria de 20 a 39, de 60 a 79. ¿Tendrá que ver con la cantidad de gente? Bueno, le vamos a preguntar bien a Balani porque no termino de entender este cuadro. Porque más de 80 no es que hay tantos casos, si la memoria no me falla, hay algo de 7 u 8 casos. Vamos a preguntarle bien cómo interpretar este cuadro a Barani, qué es lo que quisieron expresar, porque termina siendo confuso. Indicadores epidemiológicos COVID-19,
incidencia acumulada, como decíamos, 996 casos. La duplicación de casos se está dando cada 26 días, lo que es bueno. Habíamos llegado casi a 10 días en la duplicación de casos. Cada 10 días se duplicaban los casos, eso quiere decir. Se han realizado 4.609 testeos. Casos activos son 646, letales 13, recuperados 337. ¿Eh? Y como continúan la misma cantidad de fallecidos, 13 fallecidos. Vamos con las placas de la región, Fede. ¿La tenés ahí a mano? Moreno, 996 casos, 13 personas fallecidas, 549 sospechosos, 337 recuperados. General Rodríguez, 184 casos confirmados, 3 fallecidos, 45 sospechosos, 86 recuperados. General Rodríguez ha tenido un crecimiento importante en la cantidad de casos en los últimos 10 días. Luján, 184 casos, al igual que General Rodríguez, 5 personas fallecidas, 79 sospechosos, 56 recuperados. San Miguel, 730 casos confirmados, 17 fallecidos, 675 sospechosos, 201 recuperados. Malvinas Argentinas, 480 casos confirmados, 22 fallecidos, 72 sospechosos, 50 recuperados. No, Fede, hay otro en el medio. San Martín, 1.669 casos confirmados, 42 sospechosos, 480 recuperados. Hurlingham, 492 confirmados, 6 fallecidos, 268 sospechosos, 201 recuperados. José C. Paz, 556 casos confirmados, 11 fallecidos, 440 sospechosos, 104 recuperados. Pilar, 611 casos confirmados, 9 personas fallecidas, 197 recuperados. Escobar, 592 casos confirmados, 25 fallecidos, 127 sospechosos, 224 recuperados. 3 de febrero, 1.332 casos confirmados, 24 fallecidos, 320 recuperados. Morón, 741 casos confirmados, 27 fallecidos, 531 sospechosos, 237 recuperados. Ituzaingó, 316 casos confirmados, 11 fallecidos, 144 sospechosos, 98 recuperados. Merlo, 1.181 casos confirmados, 25 fallecidos, 653 sospechosos, 638 recuperados. Marcos Paz, 126 casos confirmados, 7 fallecidos, 81 casos sospechosos, 35 recuperados. La Matanza, 5.195 casos confirmados, 67 fallecidos, 1.716 recuperados. En la provincia, ¿cómo? Y lo que pasa es que tienen más de 2 millones de habitantes, mucho más. Deben estar llegando casi a los 3 millones de habitantes en realidad, más allá de esta proyección del INDEC. El total de la provincia de Buenos Aires, 35.740 casos confirmados, 642 fallecidos, 12.131 recuperados. A ver lo que me dijo Martincito Bueno. En estas placas que compartimos, 15.485 contagiados. Déjame la última, Fede, acá. Decíamos, 15.485 contagiados, 20.000, menos que el total de la provincia de Buenos Aires. Hubo 736 casos más que en el día de ayer, las placas que compartíamos en el día de ayer. Y desde el lunes hasta hoy hay 2.708 casos más.
Es decir, en esta placa, en esta región que contemplamos, hubo 2.708 casos más que desde el día lunes. Con respecto a los fallecidos, 370, poco más de la mitad de la provincia, de lo que registra la provincia de Buenos Aires. Tenemos en nuestra región de 16 distritos, 8 más que ayer y 29 desde el lunes hasta el día de hoy. Llamalo a Barani, por favor, Marticito. Esa es la información que recogemos a través de estas placas que muestran cómo se produce la evolución de la pandemia en Moreno, principalmente, bueno, y en nuestra región, distritos, la mayoría del conurbano y algunos del interior, como Luján y Marcos Paz. Pero el avance de la enfermedad es muy importante, como se ve, como decíamos antes, en la provincia de Buenos Aires tenemos más de 35.000 contagiados. Estamos en contacto telefónico con Juan Barani, del doctor Juan Barani, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, audiencia. 35.740 infectados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, 996 en Moreno. Exactamente, eso es lo que tenemos hoy en nuestro parte diario. Juan, bueno, hubo una cuestión matemática, decía 37 contagios más que ayer, en realidad el número son 39, si es que no se equivocaron en los principales, digo. Porque ayer eran 957 y hoy son 996, serían 39 casos más. Pero yo lo que noto, y lo veíamos recién en el PDF que nos mandaste, es que han aumentado la cantidad de días en la que se está duplicando la cantidad de contagios. Es un buen signo eso, ¿no? Ese es un buen signo, pero cuidado. Si vos mirás el gráfico que tenemos donde dice casos sospechosos y confirmados según fecha de consulta. Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto. Vemos que hay dos tipos de áreas cubiertas. Una que está cubierta por un color celeste claro y una por un color celeste oscuro. Sí. Donde tenemos los sospechosos en celeste claro y los confirmados en celeste oscuro. Sí. Vemos que hasta el 17, 20 de junio venían acompañándose ambas. Sí. Y que después sospechosos pegó un salto. Sí. Y que confirmados un descenso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos atravesando una crisis en el sistema de diagnóstico a nivel nacional y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Esto hace que tengamos en estudio, o sea que todavía están pendientes de resultados, 549 personas. Ah, ahí está la explicación. Ahí tenemos una explicación posible, además de que lo que sucedió que el periodo de duplicación bajara a menos de 10 días, sí, tuvo que ver también con una serie de aglomerados que tuvimos en diferentes comercios e industrias, uh-huh, que fueron los que dieron este salto cuantitativo que sufrimos hace un par de semanas. Claro, nosotros lo que evaluamos, lo que tuvo que ver con el crecimiento de la enfermedad el viernes, digamos, desde el viernes o jueves de la semana pasada hasta el lunes, martes, estuvo íntimamente vinculado con los festejos del Día del Padre. Juan, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Sí, estuvo íntimamente vinculado con los festejos del Día del Padre. ¿Eso qué día fue? ¿El 20? Claro, digamos, lo que pasó, digamos, los registros que se tomaron desde el lunes, desde el jueves, viernes de la semana pasada al lunes, martes de esta semana. Sí, puede ser una explicación posible. Generalmente esperamos verlo a partir del día del 10 al día 14 post-exposición, digamos, a partir del Día del Padre, 10, 14 días después se vería la incidencia de casos. Pero bueno, está todo enmascarado en esta cuestión que te estoy diciendo, ¿viste? De que tenemos una dificultad en el procesamiento de las muestras. Que bueno, justamente es una situación que además está llegando a los privados porque se saturó el sistema
Hasta este momento todos los privados de acá del distrito estaban llevando a la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y a final de la semana pasada esa posibilidad para los privados se discontinuó por una cuestión de saturación del sistema público y le pidieron a los privados que lo procesen por un canal privado. Sí. Cosa que muchos de los privados de nuestra zona no lo tenían instrumentado y también hizo de que no pudieran procesar los hisopados que realizaban. Por otro lado, nosotros acá en nuestro ente, digamos, de procesamiento de muestras, que es el INTA, sí, tuvieron un faltante de reactivos que hicieron que durante todo el fin de semana pasado quedaran guardadas las muestras y que no se pudieran haber procesado. De forma que tenemos hoy en día una latencia de aproximadamente de 5 días entre que la persona se hisopa y tenemos el resultado. Claro, es decir, posiblemente entonces tengamos en algún momento de la semana que viene una explosión de cantidad de casos, entonces. Es una posibilidad de que esta área azul oscura tienda a acompañar al área azul clara como viene siendo en todo el transcurso de la epidemia, Moreno. Claro, claro. Es decir, no nos tenemos que alegrar entonces. La verdad que lamentablemente no. Juan, se están produciendo también algunos reclamos que tienen que ver con personas que denuncian que tienen síntomas compatibles con COVID y que pasan días y no se le hace el hisopado. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto, tiene que ver con la saturación del sistema y tiene que ver también con que hoy en día hubieron días donde tuvimos más de 70 situaciones nuevas. Mm. Hace unos días venimos en 30, 40, 50. Sí. Pero realmente se satura el sistema y no da abasto el tema del hisopado domiciliario. Y bueno, el hospital también está hisopando ahora también, articulando a ver si puede comenzar a armar una cabina de hisopado para que la gente pueda llegar, hisoparse y retirarse a su casa. Pero sí, realmente es una dificultad. Lo que sí estamos tratando de que la población comprenda de que lo más importante es quedarse en su casa y reportar frente a algún síntoma de gravedad, como lo que nosotros le decimos código rojo, digamos. Uh-huh. El código rojo es el que no puede esperar y es el que tiene que ser derivado por examen al hospital porque tiene dificultad respiratoria franca, tiene alguna comorbilidad o es un paciente que tiene altas chances de empeorar. Uh-huh. Estamos viendo en nuestro distrito que tenemos una letalidad comparativamente baja, una letalidad de 1.3%. Sí, 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 sí. Esto es un buen indicador y refleja la realidad. Así que lo más importante es que si yo estoy con dolor de cabeza y estoy con tos, ya entro dentro de la categoría de caso sospechoso o si tengo fiebre. Pero bueno, tampoco tenemos que desesperarnos porque el hisopado, en todo caso, no es que nos va a hacer sentir mejor. Va a ser lo mismo en realidad, tengamos el diagnóstico o no, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que aislar y nos tenemos que quedar en nuestro domicilio. Y eventualmente, si esto sigue saturándose y no se está pudiendo dar desde el sistema de salud una respuesta, eventualmente está la posibilidad de entrar en una etapa de diagnóstico por nexo epidemiológico. Mm, claro. Como en otras epidemias sucede, como sucedió en el 2016 con el dengue, donde hubieron una cantidad de casos tal que todo paciente con dolor de retroocular, fiebre y dolor muscular era comprendido como un caso probable de dengue. Claro, claro. Es decir, a ver si interpreto. Digamos, aquel que vive con una persona que finalmente se le dio positivo el análisis de COVID-19 y presenta síntomas, ustedes lo toman como que tiene COVID-19. Todavía no está eso reglamentado a nivel provincial, pero van camino a eso. Entendemos que hay unas altas chances de que esa persona tenga COVID y no va a ser priorizada en el diagnóstico como, por ejemplo, una persona que no tiene ningún tipo de contacto. Claro. Vamos a priorizar las personas que no tienen nexo epidemiológico frente a las que sí. No quiere decir que no las vayamos a atender. No, eso no, pero que se claro, sino que ante la necesidad tenemos que hacer algún tipo de categorización porque, bueno, es algo necesario. No, pero aparte, a ver,
Digo, acá hay una cuestión de la certeza. Digo, si yo estoy enfermo de coronavirus, quiero saberlo. Pero digo, en este camino que estás narrando vos, de una saturación de los análisis, de los resultados, me parece que es el camino lógico también. Sí. Porque muchas más alternativas no te quedan. Si no, vas a seguir acumulando análisis para hacer y los resultados posiblemente en este cuello de botella que se ha formado lleguen cuando ya la enfermedad ya no presente más, digamos, no tenga más la enfermedad. Exactamente. Y igualmente, o sea, imagínate, aunque la persona tenga o no tenga el hisopado, se va a quedar en la casa igual. Claro. Y el tiempo de aislamiento va a ser el mismo. Hoy realmente estamos viendo que tiene en una persona sin factor de riesgo, tiene un proceso realmente benigno, digamos, no tiene una posibilidad de complicación. Las personas que han fallecido en nuestro distrito eran todas personas que tenían algún tipo de riesgo previo y que, bueno, desencadenó de la peor manera. Sí, a ver, creo que hay una cuestión que me parece que a esta altura, ya con la experiencia, con el camino recorrido, me parece que queda claro, que es que no tuvo tanta letalidad como se presumía la enfermedad, por lo menos en la República Argentina. Después habrá que analizar si tiene que ver con las cuestiones alimentarias, si tiene que ver con algún con una cuestión de vacunación que se hace de manera periódica en la República Argentina. Digo, va a haber para analizarlo. Pero la letalidad, la mortalidad no fue tan elevada como se presumía, ¿no, Juan? Por lo menos en este tramo. La letalidad está relacionada directamente con el porcentaje de ocupación de camas críticas. Sí. O sea, si yo tengo posibilidad de darle asistencia en terapia intensiva a una persona que está con insuficiencia respiratoria, voy a tener mucha menos letalidad que si no la tengo esa cama. Uh-huh. Si yo tengo que priorizar, como sucedió en muchos países, quién respiro y quién no, ahí vamos a empezar a ver que aumenta la letalidad. Hoy en día todavía no tenemos una saturación del sistema de camas críticas en la provincia de Buenos Aires y eso yo creo, a mi entender, que hace que la letalidad sea la que es. ¿Vos creés que este tramo de la nueva cuarentena era absolutamente necesario, digo, en virtud de lo que estaba pasando y cómo estaba creciendo la curva? Yo creo que sí y realmente sé que es muy difícil sostenerlo. Muy difícil desde la cuestión económica, como también desde la cuestión de salud mental para muchos. Pero este virus es particularmente, no sé qué palabra decir, pero maldito se me ocurre, en el sentido de que no tiene una previsibilidad, no es que hay una curva que va a llegar y que a partir de ese momento vamos a empezar a poder salir. La curva tiene que ver estrictamente con la circulación de las personas. O sea, a mayor cantidad de circulación de personas, mayor posibilidad de que el virus se replique en cada uno de nosotros y que se disemine. Hay un principio infectológico que se llama inmunidad de rebaño, que habla de que cuando una población se infecta en un 50% más, hace que la circulación viral disminuya. Bueno, nosotros estamos lejos todavía de ese 50%, entonces por lo cual no hay motivo para que la curva no siga creciendo. El tema de los asintomáticos, usted, porque evidentemente si no presenta síntomas no se le hace el hisopado, por lo tanto no se sabe si tienen la enfermedad o no tienen la enfermedad. ¿Qué incidencia ha demostrado que tiene, digo, no solamente en Moreno, sino a nivel provincial, a nivel nacional, el tema de los asintomáticos dentro de esta pandemia? ¿Hay más de lo que se creen? Esperemos un segundito, Sí. Un segundito. Sí. Bueno, ahí, porque está, obviamente, Barani está en la oficina, digamos, es justamente una cuestión que tiene que ver con lo cotidiano. Bajame un poquito el volumen acá, Martín. Digo, ahora cuando retomemos con Balani me lo subís cualquier cosa. Digo, evidentemente le llegó algún tema urgente para resolver.
De vuelta, disculpame. Ahí está. ¿Está? Sí. Perfecto. No. A ver, es absolutamente entendible, Juan. Están en la línea de batalla, así que... Sí, de hecho tengo que seguir la comunicación con vos en camino porque me tengo que ir a una unidad sanitaria en este momento. Bueno, te la hago cortita para así ya no te robo más tiempo. Hay una cuestión que no termino de entender que tiene que ver con el cuadro de las edades, que ha cambiado, que tiene que ver, Fede, ponémelo por favor en pantalla, que tiene que ver con unos porcentajes, las tasas por 100.000 habitantes. Digo, que sí. Me varió mucho, digamos, la interpretación. No termino de entenderlo. ¿Me lo podés explicar? A ver, contame. Claro, porque ahora los casos confirmados según sexo y edad vienen por tasas por 100.000 habitantes. Sí. Donde vemos que la incidencia, por ejemplo, de los mayores de 80 creció comparado con la cantidad de infectados que teníamos antes. Sí. ¿Cómo se interpreta esta cuadra? La tasa es un indicador que el denominador es la población general. Entonces, si yo tengo el numerador, que sería la cantidad de casos, en una población que es menor, como es la que tenemos nosotros de adultos mayores, es lógico que den tasas altas. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Pero eso es así con cualquier tipo de presentación que se dé en una población de menor número en relación a otras. Claro, tiene que ver con la incidencia que tiene la enfermedad en el grupo, en la cantidad de habitantes que están dentro de ese grupo etario. Claro, exactamente. Perfecto. A ver si, fíjate si pueden volver a la última tabla. La última, Juan, así te dejamos seguir trabajando porque evidentemente estamos en algunas cuestiones complicadas. ¿Qué se le dice a la gente? A la gente se le dice que confíe en esta estrategia que está implementando el Ministerio de Salud de la Nación y que tenemos que entender de que este virus, por el momento, como vengo repitiendo yo constantemente, llegó para quedarse y que por el momento tenemos que desaprendernos y volver a aprender una nueva forma de relacionarnos con los demás, donde hay que respetar a rajatabla las pautas de cuidado. El tema del tapaboca es esencial porque al ser un virus respiratorio, los virus salen por secreciones respiratorias. Y si yo tengo el tapaboca, protejo a los demás en el caso de que yo esté sintomático o asintomático. O sea que es una medida muy efectiva en este momento. Y el tema del distanciamiento social también lo es. Es muy importante evitar la conglomeración de personas, las reuniones que no tengan ningún sentido. Nosotros en salud también nos estamos reinventando en este sentido de lo que tiene que ver con las diferentes reuniones que estamos haciendo nosotros. Estamos implementando mucho las plataformas Zoom, como muchos de nosotros. Y bueno, seguir trabajando intensamente en lo que tiene que ver con esto del cuidado de los demás, ¿no? Sí. En este sentido. Y en entender de que no es una cuestión... como algunos medios plantean, cuasi dictadura, sí, sino que tiene que ver con una medida epidemiológica concreta que es reducir la transmisibilidad del virus. Sí. Juan, te agrego una sola pregunta y cortita. ¿Ustedes han detectado, a raíz de los seguimientos que hacen, que el contagio se produjo de manera ocasional con todas las medidas de seguridad, digo, con tapabocas y demás, o se da en los ámbitos, digamos, donde la gente no se cuida? No sé si me explico la pregunta. Sí, te entiendo perfectamente y el punto es muy bueno porque, a ver, realmente el contagio se da cuando uno no tiene las medidas de protección. Si uno, por ejemplo, va a atender a una persona COVID, se pone el protector ocular, se pone el barbijo quirúrgico, se pone el camisolín, guantes... Tengo tan muchos compañeros que están trabajando y que lo hacen y no se contagian en ese contexto. Uh-huh. Las situaciones que hemos visto acá, por ejemplo, acá mismo en nuestros equipos de salud, son situaciones que se dan cuando uno no cumple con esas pautas de cuidado. El otro día tuvimos una situación acá en un centro de salud donde había una compañera que le dolía el oído y que... La otra compañera, que es una médica, que siempre toma todas las medidas de cuidado para atender a este paciente, no tomó la medida de cuidado, la compañera estaba sin barbijo y
la médica estaba con el celular mirando el oído y tuvo una transmisión del virus y se contagió. O sea que la situación es estrictamente, no te puedo decir un porcentaje, pero te diría que en el gran mayoría de las situaciones se dan por situaciones donde se comparten espacios comunes sin los cuidados adecuados. Está bien, porque digo, hay mucha gente que tiene temor cuando va al supermercado, digamos, por más que lleva el barbijo, después cuando sale se lava con alcohol las manos y todo, y sin embargo, digamos, no hay que caer en la paranoia, pero tampoco es que hay que descuidarse. No hay que caer en la paranoia, y hay que también pensar en que, no sé, pienso mucho en los nenes, en los hijos de cada uno de nosotros, en los nenitos que están creciendo en este contexto. Hay que tratar de ser lo más atento posible y que el miedo no sea el sentimiento que más prevalezca, sino una cuestión de cuidado y de responsabilidad para con el otro. Juan, te agradezco muchísimo estos minutos, te dejamos seguir trabajando, seguramente volvemos al contacto en los próximos días y bueno, a seguir batallando contra la pandemia. Un saludo grande, Rodrigo. Un saludo a la audiencia. Bueno, pasaba Juan Barani, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, como veíamos en medio de esto que tiene que ver con las cuestiones cotidianas. Nosotros estábamos recibiendo muchas denuncias con respecto a lo que tiene que ver con que no iban a ser los hisopados. Presumía que tenía que ver con algo de esto que contaba Barani. Digo, volvamos a la placa, Fede, de la cantidad de que no le estábamos dando bola a nosotros realmente, la primera página del PDF, donde se ve justamente esto que marcaba. Digo, que tiene que ver con los casos sospechosos y confirmados. Y que es evidente, y claro, hasta el mediado de fin, sí, hasta el 23 de junio, los casos confirmados con los sospechosos venían teniendo un crecimiento muy parejo. Y después, en estos últimos días, vemos cómo los casos confirmados bajaron, pero se dispararon los sospechosos. Bueno, ahí tenés un cuello de botella en los resultados de los análisis. Entonces, es muy probable, muy probable, cuando se descomprima esta situación, que uno únicamente en este caso puede hacer futurología, porque preguntarle a Barani cuándo se va a descomprimir es imposible que lo sepa porque depende de los laboratorios. Esos 500, subí un poquito, Fede, esos 500 y pico de sospechosos, 549 casos sospechosos, se pueden confirmar en el corto plazo como justamente infectado de COVID-19, y lo que va a hacer que de un día al otro tengamos 300, 400 casos el día que lleguen los resultados. Y me parece que también hay otra explicación con respecto a lo que nosotros estábamos vislumbrando, que mucha gente nos estaba diciendo, nos llamaban, nos decían, mirá, hay un X persona, mi vecino, mi primo, mi tío, mi viejo que tiene síntomas y que no le viene a hacer el hisopado. Ahí tenés la explicación por qué estaban demorando y están demorando y van a seguir demorando con el tema de los hisopados. En cualquier momento va a cambiar los protocolos de provincia de Buenos Aires y van a incorporar a todo aquel que tenga síntomas compatibles, como bien explicaba Barani, no un resfrío, no un simple dolor de garganta, no una simple tos, digamos, cuando se den, conjuguen dos o tres síntomas, seguramente va a ser tomado como coronavirus. Hay que ver qué va a pasar cuando salga, que para mí va a ser inminente, cuando salga esta resolución, cómo van a empezar a contabilizar los casos confirmados. Porque se puede llegar a subcontar, porque no se los termina incorporando aquello que no se le hace el hisopado. No sé si me explico lo que quiero decir. Digo, pero aquel que tenga un contacto, sí, eso te lo voy a pedir después, aquel que tenga un contacto estrecho con un caso confirmado y empiece a tener síntomas, se va a tomar como que tiene coronavirus. Y en aquellos casos donde los médicos decidan, a ver, ¿quién es el que recibe plasma? Aquel caso que está complicado, y no cualquiera, sino el que deciden los médicos con criterios médicos. Aquel que esté internado, que esté complicado,
que no pueda transitar la enfermedad aislado en su casa van a ser aquellos que van a terminar internando. El que no pueda respirar, digamos, no, el que tenga tos, como ha pasado con muchos casos. La mayoría de los casos de coronavirus positivos, si tenían las condiciones domiciliarias para poder aislarse, se los aislaron en su propio domicilio. Y hay otros que no se pueden aislar porque no tienen las condiciones de infraestructura para hacerlo, que fueron trasladados a los centros, al centro de aislamiento que está en el predio del Súter. Estamos transitando la primera parte de esta cuarentena más estricta. Seguramente los resultados de lo que pasó esta semana, hoy estuve en el centro de Moreno, había menos gente que la semana pasada, pero había más gente que, por ejemplo, el día miércoles. No mucho más, pero se veía más movimiento, sobre todo en la zona bancaria. Digo, pero vi la mayoría de los comercios cerrados. Aquellos inclusive que estaban atendiendo hasta la semana pasada con la cortina a medio levantar, hoy estaban cerrados totalmente y calculo que desde el miércoles están cerrados totalmente. Vamos a ver los resultados de este primer tramo dentro de 10 días. Y yo presumo que gran parte de los contagios, que esto que veíamos, tanto los confirmados, dejá la placa, el PDF un cachito más, tanto los confirmados como los sospechosos tienen que ver con, muchos de ellos, los festejos del Día del Padre, las compras del Día del Padre y los festejos del Día del Padre. A ver, no nos olvidemos que la nena que fue baleada el miércoles a la tarde, que se lo acusa al padre, el padre había estado comiendo un asado con otro sujeto del barrio. Y no tengo la confirmación, pero a la nena le estaban haciendo en el Posadas el hisopado para ver si tenía contagio de COVID-19. No tengo los resultados, justamente por esto que estábamos comentando, que está tardando los laboratorios en brindarlos, por la cantidad de análisis que tienen que realizar y algunos, como explicaba Balani, que le faltaban lo que tiene que ver con los reactivos para poder llevarlo adelante. Son cuestiones que seguramente, cuando pase la pandemia, vamos a estar debatiendo un montón de cuestiones sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, son cuestiones... Che, escucho algún ruido acá, Allá. Por la duda. Eli Murano, hola, quería comunicar que hace 3 días en el barrio La Perla estamos sin agua, nos dice a través del vivo de Facebook. Sí, ayer compartíamos el video que nos mandaba Marcelo del barrio La Perla. Graciela Rodríguez, feliz día para Naomi en su día. Serán apreciados. Cuartel Quinto Vecinal Moreno, Cuartel Quinto, pidiendo por seguridad justicia por Leán. ¿Qué pasó con Leán? Hay una parte que me perdí, Contame, Cuartel Quinto Vecinal, ¿qué pasó con Leán? Hugo Velázquez, hablan del por qué. ¿Por qué la inseguridad tiene como nombre Moreno? ¿Por qué en este periodo de una nueva cuarentena los negocios no esenciales están trabajando? De cero pueden empezar, pero para ellos hay que estar vivos, con salud. ¿Por qué la inseguridad de que incluso te roben o mate por una bolsa de mercadería, dice? Johnny González, Cuartel Quinto, zona liberada. Mónica de Sosa, ¿tenés info de que por qué no se cargó la tarjeta alimentar hoy? No tengo info. Rosa Almada Escalante, me sumo, Fer Cinelli, muy buen comunicador, gracias por tenernos informados. Pregunta, ¿alguien sabe dónde está atendiendo ANSES? No está atendiendo ANSES. No está atendiendo ANSES, los operativos de los móviles fueron suspendidos justamente por el endurecimiento de la cuarentena. Podés mandar un mail ahí y después contanos, Rosa, si tenés algún tipo de respuesta. Cuartel Quinto Vecinal, ¿por qué no habla de la inseguridad? Santiago Chávez, mirá el WhatsApp que te mandé algo, le están pifiando en los números por lejos. Sí, Jori, por eso era lo que estaban explicando recién. No lo llegué a leer, pero si es parecido a lo de ayer, evidentemente todos esos casos que vos mencionás son sospechosos. Están dentro de de lo celeste. No los tienen confirmados.
Cuartel Quinto Vecinal, ¿por qué son inoperantes? Ramiro Báez, hola Rodrigo, me llamo Ramiro, quiero consultar por mi hermano, tiene que cobrar el IFE, no cobró ninguno todavía, no tiene tarjeta y el Banco Santander no le quiere pagar por caja, sacó turno igual, no pudo, y en la ANSES le dicen que sí puede cobrar, pero no por caja. Ramiro, le tienen que brindar algún tipo de medio de pago, ahora con el CBU. No van a pagarle por caja, Ramiro. Marigilda, hola, una consulta. Si ya cargaste todo y te dieron una clave que es re larga y dicen que hay que esperar a que te manden un mensaje con la clave para poder ir al cajero y si no te lo mandan porque ya está fecha de pago pero no llegó ningún mensaje. Es decir, Marigilda, entiendo que hoy tenías que cobrar o ayer. Maru de Sosa, buenas tardes, Maru. Marigilda, ¿es verdad que empezarían las clases en agosto? No, olvídate. ¿Qué van a empezar en agosto? Marigilda dice, feliz día del locutor. A la única que le corresponde es a Naomi París. Vamos con los WhatsApp del canal, por lo menos la primera tanda, y vamos a la pausa. 106 días de cuarentena llevamos ya, ¿eh? Oscar, hola Rodrigo, ¿sabés algo del no pago de impuestos para los comercios no esenciales mientras dure la pandemia? Tenemos cerrado desde el 20 de marzo, muchas gracias. Sí, estuvimos tratando el tema antes de ayer, creo que fue, con Martín Frais. Hay una exención impositiva para aquellos comercios que no abrieron sus persianas desde el 20 de marzo. Sí, hay una exención impositiva. Igualmente, cuando se acomode la cuestión, porque fue votada el jueves pasado, tienen que publicarla en el boletín oficial. La verdad que no vi si publicaron un nuevo boletín oficial. Cuando esté reglamentada, ahí entra en vigencia, pero hay exención impositiva. Y si la memoria no me falla, Martín Frais dijo que hasta que el presidente decrete el levantamiento total de la cuarentena. Martín Frais es concejal. Gustavo, hola, buenos días, Rodrigo, soy Gustavo de Cortejarena, te cuento que me llamó una persona diciendo que andaba por la zona y quería saber si tenía agua potable o de pozo, porque querían pasar a analizar, raro, ¿no? Muy bueno el programa, sigan así, sí, no le abré la puerta. Gustavo de Paso del Rey, soy Gustavo de Paso del Rey, ¿por qué? Y la que envía el siguiente mensaje es mi hermana, Vero, que sigue en la Patagonia. Decirle que le mando saludos desde la Patagonia de parte de la ex empleada de Hacienda de la Muni que le pagaba religiosamente a pesar de la malaria. Mirá vos, de parte de Vero. Saludos a Vero que está en la Patagonia. Julio, ¿habrá sido compañera de Fran o tuya, Fede? Julio, hola Rodrigo y equipo, buenas tardes, soy Julio del barrio San José, por lo visto algunos no toman conciencia sobre lo grave de este virus, hay vendedores ambulantes a pocos metros del CPU ubicado en Gaona y Ruta 23, a la vista de los policías que están en dicho lugar, antes mencionado, tampoco se observa ningún tipo de control en Moreno Centro, hay gente en la plaza como haciendo turismo, así no vamos a salir de esta situación, tenemos que ser hijos del rigor para que entremos en razón, yo no vi tanta gente, Mirá que dejé el auto estacionado en la Plaza Mariano Moreno, me fui caminando por la San Martín hasta la Comisaría Primera de Moreno, volví por la zona de los bancos, que había gente, pero yo no noté mucha gente en las plazas. Fue a las 11:30, 12 del mediodía. Norma y Luis Focher, estimado Rodrigo, felicidades en tu día, no es mi día. ¿Vos querés que Naomi me prenda fuego? No es mi día. La única locutora que tenemos en el equipo de trabajo es Naomi París. Gracias Luisito, igual y Norma. Se lo hacemos extensivo a Naomi. Manuel, hola, me llamo Manuel. Siguen aumentando las cosas, la luz, celu y los alimentos. Que alguien pare esto, por favor, dice Manuel. Gabriela manda un flyer, lo tiene Fede. Hola Rodrigo, soy Gabriela Suárez. Sí, justamente ese. Esta foto la publicó Indel, parece hermoso, yo no conozco, pero dicen que es inseguro. Ojalá llegue la ansiada seguridad, despertate, Mariel Fernández. ¿Qué es el...? No sé si lo tengo acá. Qué boludo. El lago San Francisco, en el área que lo forma, en realidad, artificialmente, la presa, no el dique, la presa Rollero. Hay una diferencia entre dique y presa y represa, pero la verdad que no me lo acuerdo. Esa también. Es una presa el Rollero,
no es un dique. Uno está acostumbrado a decir el dique arroyero es una presa. Y esto también le pifiaron, pero no me acuerdo por qué. Alejandra de Cortejanena, me encantaría que le cuenten a Juan de Salud que los compañeros de Maestranza no tienen las medidas de seguridad cuando limpian las áreas, no tienen camisolín ni cofias. En realidad, ese personal no le dan lo que realmente necesitan. ¿Maestranza de quién depende, Alejandra? ¿De qué área? Digo, ¿de qué secretaría? Eso es lo que me refiero. No tengo ni idea. Carlos, manda foto, la tiene Fede. Hola Rodri, muy bueno el programa. Quiero decir que si bien como salen los comercios no se conoce cómo llegó la intendenta, como a mí me desconcierta al ser habitante de hace 60 años, pero al margen de lo mencionado, digo que en Arroyo los Perros están haciendo limpieza que han dicho. Quiero aprovechar, ya que están cerca de esta dirección, si pueden hacer algo por esta calle, acá cuando se congestiona la ruta en el puente de Victorica y Ruta 25, pasan los coches y se arruina todo, como se verá en la foto. Solo le pido, ya hace 27 años que nadie hace nada, puedan hacer algo. Nada, solo gracias y a cuidarse, saludos. Dice que la calle es Brasil y Paysandú, fotos que mandó Carlos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. ¿Cuánto duró este bloque? Si nos fuimos con este bloque, ¿no? No, no llegó una hora. No, 45 minutos de haber durado este bloque. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con... Voy a ir hasta el 1 a ver si sigue perdiendo agua, si sigue perdiendo agua es la bomba de NAF, de agua, así que ya lo tengo que estar llamando al Colo para que vaya buscando el repuesto. Así que me voy a ir hasta ver el coche, a ver si perdió agua, y enseguida volvemos. ¿Estás haciendo tu casa? ¿Tenés que renovar, decorar o reparar tu hogar? Vení a Sanitarios Moreno. 15 años ofreciendo innovación, asesoramiento y calidad al mejor precio. Todo lo que necesitas en un solo lugar. La más amplia variedad en pisos y revestimientos. Atención personalizada. Visita nuestro showroom en Avenida Victorica 1024 Moreno. Teléfono 0237-463-0347. Ahora podés pagar tu factura de Telered con Mercado Pago. Con tarjeta de crédito, en cuotas y sin interés, a través de nuestra sucursal virtual. Telered. Más conectados.
Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Me llamo More y te decía, con mi hermano Nito te vamos a contar un montón de cosas re útiles. Sí, Nito, y ahora en la cuarentena por el coronavirus te vamos a contar cuentos, te vamos a ayudar a estudiar y muchas cosas más. Búscanos en las redes del municipio de Moreno. ¿Dónde crecen las mejores flores? El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros. Y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos dos de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Tomá las precauciones necesarias. Que no te toque el Aedes aegypti. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Hoy, a cada uno de los morenenses nos toca hacer algo. A vos te toca quedarte en casa. A nosotros, cuidarte. Por eso, nos toca fumigar y desinfectar cada día hasta el último rincón. Controlar los precios para que no pagues de más. Construir un nuevo hospital con todo lo que necesitas. Nos toca vacunar a nuestros abuelos.
darte la mejor seguridad, chequear que quienes viajaron estén en cuarentena. Nos toca todo esto y más. Sí, nos toca cuidarte y es nuestra responsabilidad. Y si cada morenense hace su parte, de esta seguro vamos a salir. Así que a hacer lo que a cada uno nos toca, como sabemos hacerlo en Moreno, sin aflojar. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 6911. Ahora podés pagar tu factura de Telered con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, en cuotas y sin interés, a través de nuestra sucursal virtual. Telered, más conectados. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered.
porque me fui afuera y me olvidé de sacarme el buzo. ¿Viste? Vine y me senté preocupado, porque sí, parece que sonó la bomba de agua. Así que ahí estoy hablando con mi mecánico, con el Colo, el Lamprep, que se estaba mudando cerca de casa. Espero que se haya terminado de mudar, porque justo había alquilado un nuevo lugar y lo agarró la cuarentena. Así que justo me mandó un audio, porque no me pude comunicar por teléfono, así que ahora lo vamos a estar escuchando. Las cuestiones cotidianas. El lunito, me parece que sonó la bomba de agua. ¿Cuánto sale la bomba de agua en un uno? Martín, me vas a tener que donar parte de tu IFE. Vamos a continuar con la información y en este caso vamos a hablar del impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio en la en el arte. Tenés la de Charly Freire cargada ya, Fede. No, la que mandó Cristian recién. Bueno, ahí vamos a compartir información que tiene que ver con el mundo del arte. Decime, ¿la bajaste? Ah, se fueron a los caños el valor del repuesto. Voy a salir a buscar un uno y voy a desarmarlo. O sea, pero no sé ni a dónde está la bomba de agua. Bueno, sí, ya dice que ya la tenés. Bueno, cambio el panorama. Uno de los temas, mirá, yo la verdad que siempre, en honor de la verdad, lo menosprecié. Lo que tiene que ver con el tema de la entrega de semillas y de pollitos. Bueno, me llamó, creo que el martes, el titular de la región Moreno, General Rodríguez, y Merlo, del INTA, diciendo que por favor no publiquemos más el tema de la entrega de semillas, que hay semillas y todo lo demás, porque no están dando abasto con la cantidad de demanda que tienen. Esperemos que sea una sana costumbre, que más allá de las necesidades económicas que estamos atravesando hoy, se vuelva a la huerta orgánica, sembrar y cosechar algunos productos y que se enriquezca lo que tiene que ver con la comida cotidiana. Estuvimos hablando con el responsable de la zona de Moreno, General Rodríguez, y Merlo, del INTA. Él es ingeniero agrónomo, se llama Gustavo Latancio, y esto nos contaba con respecto a la demanda. Sí, la verdad es que estamos teniendo una demanda que nos superó, no solo de pollitos ahora, sino hasta hace unos días atrás de semillas. La gente en el aislamiento, en la pandemia, todos quieren tener su huerta y su gallinero, y nos vimos superados ampliamente en la disponibilidad de semillas y de pollitos. Bueno, se vuelve a una vieja costumbre que hasta hace 30, 35 años estaba muy arraigada en las distintas viviendas del conurbano profundo y en Moreno particularmente. Exacto, una sana costumbre. La verdad que es, a nosotros nos da mucho placer que la gente lo quiera adoptar como una forma de vida, una forma de alimentación saludable y mejorar su economía. El tema fue que nos agarró desprevenidos, digamos, ¿no? Ojalá hubiéramos podido saber que íbamos a tener semejante demanda para poder manejarnos de otra forma. Ahora estamos buscando apoyos de otras organizaciones y organismos para poder cumplir con la demanda en la primavera y verano la semilla y bueno, lo mismo con los pollitos. ¿Qué estadísticas tienen? ¿Qué han entregado de pollitos y semillas durante el inicio de esta pandemia? Mirá, el tema es así. Nosotros recibimos diferentes formatos de bolsas de semilla, y hay unas que le llamamos comunitarias. Esas bolsas comunitarias son para huertas grandes.
y que generalmente era poca la demanda que teníamos de ese formato, y entregábamos un kit de semillas para una huerta familiar. Lo que tuvimos que hacer este año para poder cubrir esa demanda fue, con promotores voluntarios, poder fraccionar esas bolsas grandes de semillas, hacer sobrecitos con papel, con muchísima buena voluntad y buena onda de los promotores voluntarios, y distribuir ese tipo de bolsitas de semillas para que todos puedan tener esa cantidad. Pero nosotros, solamente con 25 voluntarios en el Partido Moreno, accedimos a más de 1000 familias, y muchas quedaron esperando, a la espera de otra próxima entrega. Bueno, justamente, ¿qué semillas son las que se están entregando en esta época del año? Bueno, nosotros tenemos dos entregas anuales, una es de otoño-invierno y la otra es de primavera-verano. La de otoño-invierno ya se entregó, ya está toda la semilla entregada, y ahora lo que estamos haciendo es prepararnos para la primavera-verano. Estamos viendo si podemos conseguir a través del Ministerio de Desarrollo Social un refuerzo para poder acceder a mayor cantidad de semillas y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la temporada otoño-invierno. ¿Y con respecto a los pollitos? Los pollitos, la modalidad de entrega es con una capacitación previa. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es un listado de espera, y estamos organizando una capacitación virtual, que hasta ahora nunca la habíamos dado. Siempre la capacitación en gallinero familiar se hacía de forma presencial, y ahora estamos organizándola de manera virtual. Así que ese es un requisito para poder recibir el núcleo de pollitos para un gallinero familiar. Tienen que tener sí o sí la capacitación hecha. Nosotros estamos preparando tandas de capacitaciones de más o menos 30 personas para poder hacerla lo más ágiles y lo más que se pueda entender, digamos, que la gente no se quede con alguna duda. Y después la idea es poder tener una vista, aunque sea del gallinero, en qué estado está, y si podemos recomendarles de manera virtual algún consejo para mejorar su gallinero. Y en el momento que tengan el gallinero en condiciones y tengan la capacitación hecha, ahí vamos a ponerlos en una lista de espera. La realidad es que la Agencia Moreno tiene dos centros de multiplicación de aves, uno en Moreno y otro en General Rodríguez, y nosotros desde la agencia abastecemos a los partidos de Merlo, Moreno y General Rodríguez. Imagínate que tendríamos que tener 20 centros de multiplicación en vez de dos, y la verdad es que hacemos lo que podemos y estamos tratando de ordenar los pedidos para que la gente no se sienta decepcionada y que nos tenga paciencia. Sí, estamos hablando de más de 1,500,000 de habitantes entre los tres distritos. Digo, y en esta pandemia que se empieza a recrear lo que decíamos antes, ante la necesidad económica, cuando entregan los pollitos, ¿qué cantidad de pollitos son los que entregan? Nosotros entregamos normalmente 5 animales criados de 30 días aproximadamente, son 4 hembras y un machito. Esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. En algún momento entregamos 4 hembritas también, como para llegar a todos, y creemos que vamos a poder seguir sosteniendo esa modalidad de entrega. Más o menos con 4 hembritas criadas se pueden acceder a proteína sana de huevo, un núcleo familiar tipo. Claro, ¿en cuánto empiezan a empollar las hembras? Sí, la hembra nosotros se las damos con un mes de criada, más o menos, 20 días, un mes, y después a los 4 o 5 meses ya deberían estar poniendo. Con una alimentación, ese es el tema, nosotros le recomendamos bien cuál es la alimentación que tienen que darle, porque muchas veces la gente me dice,
yo le doy maíz partido y no me pone huevo. El tema es que tienen requisitos mínimos para romper la postura, como es la proteína de la dieta, las horas de luz, y si no se le cumple esos mínimos, el animal no rompe la postura. Entonces, por eso es importante que tengan el curso hecho y que después no desperdicien recursos valiosos dándole alimentos que no les van a servir, por ejemplo, el balanceado va a limitar. Claro, uno piensa que por ahí es mágico, armaste el gallinero y al otro día tenés los huevos. Y ya está, exacto. Y después me llaman y me dicen, ¿qué pasa que no ponen? Estas gallinas no ponen. Bueno, en eso consiste el curso, ¿no? En tener las medidas de seguridad del gallinero como para que no tengamos predadores que puedan ingresar, que no entren los animales de la casa, que no haya robos, que los animales no estén sueltos, y después darle la alimentación correspondiente con las medicaciones que necesiten o el cuidado sanitario que necesitan los animales. Gustavo, ¿ustedes creen que, no sé si denominarlo moda, un cambio de paradigma? Bueno, eso lo vamos a analizar seguramente el año que viene cuando pase la pandemia. ¿Llegó para quedarse esta demanda? Yo creo que sí. Ya venía siendo una moda, digamos, el tema de la alimentación saludable, la economía también hizo lo suyo. Y yo creo que la gente que hoy en día adopta la agroecología o la huerta familiar, después es difícil que no la sostenga. Es como una costumbre, una sana costumbre, digamos. Por lo tanto, van a tener que prepararse y aggiornarse a estos tiempos. Exactamente, exactamente, sí. Estamos teniendo algunos otros tipos de estrategias para poder abastecer a quienes, por ejemplo, pudieran pagar un plantín para hacer una huerta, como mucha gente que quiere tener la huerta dentro del country, por ejemplo. Bueno, estamos capacitando, en este caso tenemos un convenio con una escuela especial para que los chicos produzcan los plantines y puedan vendérselos, la gente que pueda acceder a esos plantines, pagándolo, que lo pague, y de paso es una generación de una fuente de trabajo para familias humildes o para las familias de los chicos con capacidades diferentes. Gustavo, ¿dónde tienen sede ustedes en Moreno? ¿Tienen sede en General Rodríguez? ¿Se maneja todo desde Moreno? Nosotros veníamos funcionando en la escuela 67. La vieja escuela 67, ahí en Moreno. La vieja escuela 67 en Cuartel Quinto. Pero bueno, la gestión anterior decidió dársela al Ministerio de Educación de la provincia. De nuevo, el Consejo Escolar le devolvió el edificio, cosa que igual sigue sin funcionar como escuela, digamos, sigue en obra, nunca funcionó, y nos vimos obligados a mudar la agencia. Ahora la agencia está funcionando dentro de la Escuela Agrotécnica FAI, tenemos un convenio, y ahí funciona el Centro de Multiplicación de Aves de Moreno. Y en General Rodríguez trabajamos en articulación con el municipio, con la Secretaría de Producción, y tenemos el Centro de Multiplicación de Aves en el Centro de Educación Agraria de 19 del Hospital Sommer. Funciona dentro del Hospital Sommer. Gustavo, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes para anotarse en la lista de espera, ya sea por los pollitos, ya sea por las semillas? Y que tengan paciencia, bueno, nosotros, ¿no? Y que tengan paciencia, sobre todo. Paciencia. Y lo importante es que, por ejemplo, para la huerta vayamos haciendo una compostera, como para tener un compost listo para la primavera. Si lo empezamos a hacer ahora, ya podemos llegar a septiembre con una cierta cantidad, una buena cantidad de compost como para la huerta. En eso podemos ir ganando tiempo. Viendo la página web del ProHuerta tiene toda la bibliografía disponible y ahí pueden consultar y hacer consultas en la agencia virtual de INTA. Existe una agencia virtual que se accede a través de la página web del INTA. Nosotros tenemos un mail que es aermoreno@inta.gov.ar. Y si no, mi número de celular también está disponible
podemos publicarlo, no hay problema. ¿Lo recordás? Sí, mi número de celular es 11-60-54-96-31. Perfecto. ¿Y cuándo entregarían las semillas de la temporada primavera? Esperamos que en el mes de septiembre ya estén las semillas para acá. ¿Con qué? Tenemos esperanza. ¿Con qué producto? Sí. ¿Que las semillas serían de qué especies? Tenemos dos formatos de bolsitas de semillas que son típicas y urbanas. Tienen entre 10 y 13 especies, entre bueno, hortalizas. Siempre hay alguna especie de flor para atraer a los polinizadores a la huerta y que sirvan para ahuyentar las plagas. Ahora en la temporada primavera-verano viene morrón, tomate, lechuga, acelga, todas las de siempre, digamos, las conocidas. Hay rúcula, podemos llegar a tener algún zapallo, seguramente venga el zapallo plomo, que es el que todos los años estamos entregando, que es el zapallo gigante. En algunos años viene pepino, vienen entre 10 y 13 especies. Perfecto, entonces, las más conocidas. Entonces que se pongan en contacto y que se armen de paciencia y que vayan armando la compostera. Exactamente, para la compostera pueden ver los tutoriales que están en la página web del INTA y cuando tengamos ya lista la capacitación virtual sobre gallinero familiar, les podemos avisar también vía página web o por mail o por mensaje de texto a mi celular. Y también les pedimos ayuda a ustedes para que nos ayuden a difundir las capacitaciones que estamos preparando. Bueno, y nos llegaron mensajes preguntando justamente el número de contacto del INTA para llevar adelante lo que tiene que ver con las huertas principalmente. Es el teléfono de Gustavo Latancio. No lo llamen, mándenle mensaje de texto. Principalmente mándenle mensaje de texto, WhatsApp, que él lo va a estar contestando en la medida de lo posible. Imagínense que en esta época han obtenido una demanda que se ha disparado. El número de celular es el 11, lo dice la nota, si alguno lo quiere ver, está en nuestro canal de YouTube, pero es el 11-60-54-96-31. 60-54-96-31 es el teléfono de Gustavo Latancio. Y justamente en General Rodríguez, de la mano del INTA, comenzó un taller virtual de huerta para vecinos de General Rodríguez y todavía hay tiempo para inscribirse. El diálogo es con Diego Merlo, que es el director de producción de la Municipalidad de General Rodríguez. Bueno, lo que iniciamos es un ciclo de capacitaciones vía online y vía Zoom principalmente, para los vecinos y vecinas de General Rodríguez que quieran implementar una huerta en su casa. En principio es eso, es un ciclo de tres charlas, que son tres encuentros en realidad, semanales. Sí. El primero es el alineamiento general como para tomar, armar la huerta, tomar algunos parámetros como para que los recursos que destinamos a través de lo que es la semilla y el tiempo que van a destinar las familias no fracase. Entonces, rinda, tenga su rendimiento. Pueda llegar a buen puerto, sería. En principio ese es el primer encuentro. El segundo encuentro trata sobre el tema de compostaje, de todo lo que es residuos domiciliarios en vía de materia orgánica. Bueno, vos sabés que eso me interesa detenerme un segundo, porque hay mucha gente que está trabajando en ese tema, en el tema del reciclado, de todos esos productos de desechos a veces, que es la cáscara de la papa, la batata, la cebolla, el café, todo eso me interesa, cómo se hace el potash, ¿no? Sí, bueno, para que tengan una idea del volumen, digamos, hoy el 50% de la basura que producimos es compostable, con lo cual reduciríamos, si todos tuviéramos ese criterio de poder generar un compostaje en nuestras casas
o hacer algo, separación en origen, para que si no lo podemos hacer nosotros, lo haga otro, influiría totalmente en el volumen de basura que generamos y que tiramos a los centros de, a los basurales, digamos, del SEANCE. Es algo, reducir la basura al 50%, con, generando algo que es totalmente reutilizable, como es el compost, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere hacer ese curso, ¿cómo, cómo tiene que hacer? Tiene que inscribirse en el mail de la dirección, Producción Agropecuaria. Sí. @ General Rodríguez. Sí. .gov con belarga, .ar. Perfecto, ahí se pueden inscribir y ahí después le van a pasar el link para el Zoom. Claro, exacto. Bueno, ahí perfecto. Nosotros armamos en base a la capacidad de gente que haya inscripta, si es una charla, son dos, son tres, son cuatro, las que necesiten, digamos, para que la, nadie quede afuera, ¿no? Vamos armando en distintos horarios para que también coordinar con la gente cuál es el momento que mejor le, le cuadra. Bueno, perfecto, entonces eso es excelente y me parece muy, muy bien. Entonces yo, cabe destacarlo, esa sería la segunda charla. ¿Y la tercera charla? La tercera charla es el manejo de plagas de dentro de la huerta, digamos. Y siempre nosotros planteamos la huerta con un manejo agroecológico, ¿no? Sin utilizar ningún tipo de agroquímico, ni insecticida, ni fungicida, ni nada de eso. No, no. Un alimento sano, garantizado, digamos, por la producción propia que uno sabe que no le agregó nada. Pero bueno, de alguna manera hay que manejar el tema de del ataque de posibles plagas, entonces le vamos a dar herramienta en ese sentido. Diego, ¿es cierto que plantando albahaca, algunas plantas aromáticas, entre las plantas verdes, se combaten plagas? Sí, son cuestiones de manejo, no se combaten, se repelen, se las ahuyenta, digamos, porque el olor que tienen las aromáticas generalmente lo que hace es repeler. Y después hay otra técnica también que nosotros implementamos, que es poner plantas de flores, que en los kits de semilla que nosotros entregamos vienen de cada estación, en sí. Lo que es ahora viene caléndula y en lo que es primavera-verano viene copete, y esas plantas lo que hacen es hacer de atractivo, entonces el insecto va ahí y no va al, a la verdura. Ah, bueno, muy buena información eso. Mirá qué simple, ¿no? Qué cosas sencillas que se puedan hacer. Y no sí, se usan agroquímicos. Que están, claro, exacto. Exactamente. Bueno, si no, si usted llega a usar agroquímico, el doctor Tumino sabe qué, lo agarra, lo cuelga en una pata, ¿eh? No, pues, no, enseguida, sí. Así que no, bueno. No, no. Muy buena información. ¿Y estos cursos, cuánto tiempo se van a estar dando? ¿Cómo se va a hacer? Nosotros ya arrancamos la semana pasada con 4 encuentros en distintos horarios y seguimos ahora el día lunes, el día martes. Vamos agregando a medida que haya demanda y que haya distintos, digamos, y los horarios, distintos horarios para poder incluir a todos. Bueno, semillas ya se entregaron, no se están entregando más, pero va a haber... Quedan ahora muy poquitas. Pero sí, pero va, ya se está pensando en la... En la próxima plantación, que es primavera-verano. Sí, igualmente hicimos un pedido, un refuerzo al INTA, estamos esperando a ver si nos confirman eso, a ver si es posible que haya un refuerzo ahora para más que nada por la gran demanda que tenemos, la gente está en la casa, aislada, entonces queremos tratar de mantener ese aislamiento, y el tema de la huerta es un buen pretexto, me parece, para poder estar aislado, poder hacerlo en familia, poder generar un alimento sano. Así que, nada, nos parece que es un momento para poder estar en la casa y de manera entretenida, ¿no? Correcto. Así que la huerta es un buen pretexto. ¿Algo más para destacar, Diego, de tu área? No, bueno, venimos trabajando con el tema de los... Así que para los comercios locales, para el abastecimiento de los comercios locales, eso funciona lunes, miércoles y viernes. Estamos viendo el lunes porque como llovió mucho esta semana, se hizo bastante barro dentro del predio del mercado. Estamos viendo de reparar eso, así que capaz es posible que el lunes el mercado no esté abierto. Vamos a informarlo igual por las redes del municipio. Así que
fuese el miércoles y viernes, seguramente sí. Bueno, ahí escuchábamos a Diego Merlo, director de producción agropecuaria del municipio de General Rodríguez. Es impresionante la demanda que está teniendo, sobre todo el tema de semillas. También pollitos, pero sobre todo el tema de semillas para armar sus propias huertas. Una vieja costumbre que con las crisis se retoma y que me parece que es más que sano. Digo, y no hay que abandonarla. Uno se termina relajando después cuando la situación económica mejora un poco. Mensaje del WhatsApp del canal. Silvia, buenas tardes, soy Silvia de Moreno Sur. ¿Me podrían decir si para ir al banco con turno también tengo que sacar el permiso para ir? Tengo el comprobante, muchas gracias, buen fin. De lo que dijo la directora de Protección Civil, es que no, que con el turno está bárbaro. Vamos a hablar ahora de algunos incidentes de tránsito que hubo hoy a la mañana, en el próximo bloque. Claudio el bombero, hola equipo, todavía estoy esperando a los maulas, dice. Me mandaron unas fotos. Que son aquellos que se están pasando, a él le dijeron que eran de AISA, que iban a controlar la calidad del agua. Todavía los está esperando. Alejandra de Cortejarena, que nos decía que los compañeros de Maestranza no tienen medidas de seguridad cuando limpian las áreas, no tienen camisolín ni cofias, en realidad a ese personal no les dan. Dice que se refiere a en las salitas el personal de Maestranza, pertenece a la Subsecretaría de Salud. Marcela, hola Rodrigo, feliz día para Naomi. Quería decirle que vino la boleta de la luz, 2.000 pesos. Es una exageración que estaba pagando 800 pesos y venga tanto de golpe. Y decían que no venía aumento y ni la estufa prendemos. Soy Marcela de Barrio Mariló. Vos sabés que ayer me llamó una señora, ayer en la Universidad de Nacional de Moreno se realizó una charla debate con respecto a la actividad, digo, a la escritura de Rodolfo Walsh, una muy buena charla con un especialista en la vida y análisis de los textos de Rodolfo Walsh, y me llamaron en medio de la charla, así que lo hice rapidito al tema, le pedí que nos manden las cosas por WhatsApp o por el chat de Facebook. No sos la única, Marcela, según lo que me comentaron, no le pregunté de qué barrio, porque realmente la despaché a la mujer que me llamó, pero han venido con las boletas de energía eléctrica con sensibles aumentos, por lo menos en algunos barrios, no sé si en todos. Julio del barrio San José, Rodrigo, en una entrevista que le hicieron en la mañana de hoy al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, él mismo expresó que las clases podrían comenzar en el mes de agosto, pero en aquellas provincias que estén en la fase 5, con todos los protocolos que esto implica, no así la zona del AMBA. Quería saludar en el día del locutor a Naomi y a mi sobrina Romina. Sí, después fue de eso. Espero que tengan un buen fin de semana y gracias por mantenernos informados sobre todo lo sucedido en nuestro querido distrito de Moreno. Sí, lo escuché en la entrevista, se la hizo Nancy Pasos a Trotta, al ministro de Educación de la Nación, y justamente eso, no vuelven las clases en el AMBA en agosto, yo no creo que vuelvan este año, pero en aquellas provincias, porque ayer se firmó el protocolo para aquellas provincias que están en fase 5, empezar a vislumbrar una planificación de cara al el reinicio del ciclo lectivo. No se sabe específicamente cuándo, se habla del mes de agosto, pero no hay precisiones. Olvídate en el AMBA. Yo no creo, si vos me apurás, te digo que este año no va a haber clases. Si vos me apurás, porque no tendría sentido ya arrancarlas en noviembre, salvo que no haya vacaciones de invierno, de verano. Pero ¿qué van a hacer con los pibes con los calores? No sé cuáles van a ser las medidas que van a tomar, pero todavía estamos en el inicio de una nueva cuarentena, fase 1. Vamos a ver, todavía no hay precisiones. Gracias, Julio, por aclararlo para esta señora que preguntaba en el vivo de Facebook. Mari de la Reja. Hola Rodrigo, soy María de Arreja, quería comentarle que me llamaron a las 10 de la mañana diciéndome que se llamaba Micaela, que era de Aguas y que iba a andar por los domicilios controlando el agua. Me preguntaron si yo tomaba agua de pozo de canilla y cuando le pregunté de dónde era me dijo que era Micaela y le dije sí, pero de qué zona era y me dijo que era de Ramos Mejía y le dije ah no y corté. Seguro que fue un cuento, tengan cuidado, no dejen que nadie entre en su casa, estén atentos, gracias, muy buen programa. Me olvidé de escuchar el audio de la gente de AISA. Ahora en la pausa lo voy a hacer. Sí, no dejen entrar a nadie.
Si te llaman por teléfono y te dicen que sos de, que son de ANSES, que tenés que pasarle, nada, nada, nadie te va a llamar para pedirte nada. Bárbara, hola, soy Bárbara, quería consultar por los cortes de luz en Triunvirato y Watt. Todos los días no cortan, si saben algo, ¿qué pasa con el Edenor de Moreno? No, ni idea, ¿reclamaron? Rocío, número de dirección del INTA, gracias, Rocío de Álvarez. Bueno, te repito el teléfono de Gustavo Latancio. Latancio, si bien, bien digo, 1160-54-96-31. 1160-54-96-31. Sandra, hola, gente linda. ¿A quién saludará? No los puedo ver hace dos semanas que no tenemos Telerred en la zona de La Reja, en la calle Cheffeli y Mariano Moreno. Estamos incomunicados de las noticias. Todos los vecinos, por favor, a ver que vengan a arreglar. Saludos y muy buen programa. Fede, vos, Fede. Cris, reenviale este mensaje a Alejandro. Por favor. Miguel, hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Quería saber si la oficina de AISA de Moreno está abierta. Gracias. No, Miguel. No, no está abierta. Mensajes que llegaron al vivo de Facebook. Así. Vamos a ver si terminamos el noticiero temprano porque me tengo que llevar el coche al mecánico. Marisilda, en barrio Villa Escobar no vinieron nunca a hacer los testeos y nunca entregaron los bolsones a la gente que necesita, y la inseguridad está a cualquier hora, ninguna luz en la calle y mucho más, dice. Juan Godoy, hola, feliz día del locutor, gracias por todo. Para nada, no, para mí. ¿Alguien controla los almacenes de barrio? Te cortan fiambre sin guante, así nomás. Les digo A y se ofende. Soy el malo siempre. Abrazo grande. Y tenés razón, Juan. Nati Córdoba le contesta a Marisilda. Solo en las provincias donde había pocos casos, Moreno pertenece al AMBA, no empiezan acá. Si todo va bien, será en octubre, pero todo depende de cómo esté todo y solo sexto grado que egresan y sexto de secundaria, comunes, séptimo de secundaria, en técnicas, no todos juntos y no todos los días. Algo de eso seguramente puede llegar a haber. Que no haya clases para los grados más pequeños, y que aquellos que están egresando tengan algún refuerzo preparándolos para la otra parte de la vida escolar. María Rosa Álvarez, si no tenés tarjeta, pero sí CBU del Banco Provincia, te dicen que, dame un cachito que carga, que llames al banco para pedir turno, hace dos días que llamo, te atienden y no contesta nadie, mi hijo tiene que cobrar el lunes, una cagada, dice María Rosa Álvarez, le reenvíe este mensaje a Naomi. Darío Elio López, feliz día del locutor, al brazo al cielo a Huguito Vega. Bueno, yo no soy locutor, le mandamos, sí, la verdad que el recuerdo de Huguito Vega, hay varios locutores importantes en Moreno, aparte de Naomi, está Juan Carlos Jos, Eduardo Pierce, Carlitos Rearte. Un abrazo al cielo al gran Nito Tulisi, Néstor Costa, en general Rodríguez. Bueno, y alguno más que les pido disculpas si me estoy olvidando. Mari Carmen Almada, me parece que es locutora nacional también. ¿De quién nos estamos olvidando? No, nos estamos olvidando de la más grande. De Miriam Bustamante. Nuestro estudio se llama Miriam Bustamante. Besos al cielo para Miriam. Hacemos una nueva pausa. En el próximo bloque sigo leyendo los mensajes y tenemos mucha más información. Rugiste Solidario es un grupo de amigos sin banderas políticas ni de religión que ayudamos a personas en situación de calle. Hoy la realidad es otra y estamos dando más de 200 viandas todos los martes en la Plaza Mariano Moreno, frente al Palacio Municipal. Hoy
necesitamos más que nunca la ayuda de todos. Hoy necesitamos más que nunca la ayuda de todos. Para contactarnos, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook, Rugiste Solidario, en Instagram, arroba Rugiste Solidario, o aquellos que puedan acercar sus donaciones, los esperamos todos los martes desde las 6 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno. Si conoces a alguien que no tenga para llevar un plato de comida a su casa, decile que Rugiste Solidario está todos los martes a partir de las 18, al igual que otras ollas, en los mismos horarios de lunes a lunes. Vos que podés, doná, que nosotros lo hacemos llegar a los que más necesitan. Rugiste Solidario. Seguimos en Semanario Actualidad, seguimos en Moreno Noticias. ¿Cuánto dolerá el arreglo del 1? Es lo que me tiene preocupado a esta hora. El Colo todavía sigue en Paso del Rey, todavía no se mudó, así que termino el noticiero y me voy rajando para allá para que me amargue el fin de semana. Sí, tal cual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un auto muy fiel, el Fiat. No, estoy llorando. Vamos a tener que hacer una vaquita, muchachos. Vamos a tener que hacer una vaquita, yo anticipo. Se va de presupuesto esto. Estábamos complicados. ¿Sabés cómo va a salir más complicado? Si no lo asalto el Colo, algo le voy a hacer. Bueno, le vamos a buscar la vuelta. ¿Qué cosa? ¿El Colo? No, si sabés cómo está también. Sí. Es mi mecánico desde el 2002, 18 años llevándole los coches al Colo, una masa. No, pero aparte, yo me acuerdo una vez, falleció mi abuela en Mar del Plata, Alma tenía 3 meses de nacida, creo, y justo tenía el auto en el mecánico, que se había fundido, tenía un Renault 9, ¿te acordás del Renault 9? Bueno, se había fundido el Renault 9, se me fundió volviendo del Hospital Vicente López y Planes, y le seguí dando hasta que llegué al mecánico, lo terminé de recontrafundir.
y justo fallece mi abuela en Mar del Plata. Alma nació el 21 de abril del 2011. Alma tiene 9 años ahora, ¿no? Sí, 9 años. Alma tenía 3 meses. Bueno, me prestan un coche, un Fiat Duna recién sacado del mecánico. Le hicieron a nuevo chapa y pintura. Y motor, todo. Impecable estaba el uno. Un 1, creo que 1.3, una cosa así. Me dijeron, bueno, llévatelo a 80, digamos, hasta Mar del Plata, porque hay que ablandarle el motor. Bueno, estoy llegando a Mar del Plata. Me dice, fíjate, porque me parece que estás jodiendo un poco la tapa del capó. ¿Viste? Bárbaro. A 80, tranquilo. Estoy hablando que fuimos en julio, más o menos para esta época fue. Frío. Bueno, estoy llegando a Mar del Plata, se me destraba el capot. ¡Bum! Parabrisas. No, lo tuve que terminar de romper porque no veía. O sea que manejando lo que me quedaba, no sé si 30, 40 kilómetros hasta Mar del Plata, sin parabrisas. Con mi hermana, con Alma bebé, no me acuerdo si había venido Agustín, que en ese momento Agustín tendría 10 años, y mi vieja. No me acuerdo si había venido mi hermana Romina también, pero me parece que no. Bueno, llegamos a Mar del Plata, estoy con mis tíos, despido a mi abuela y me voy a que me hagan cambien el parabrisas. Bueno, me rompieron, bueno, cambio de parabrisas, todo. Auto que estaba 0 kilómetros, 0 kilómetros. Estoy volviendo y antes de llegar a Dolores, la temperatura se me hizo... Agarro, viste, me bajo. Cero, todo cero. Se habían quedado mal un chapón que le habían hecho y había rozado la correa de distribución, la que justamente tiene la bomba de agua y todo eso, no sé cómo se llama, y la había cortado. Quedó la correa 0 kilómetros, todavía con todo el amarillito, todo. Me quedé tirado. Lo llamo al Colo y me dice, ¿qué te pasó? Esto. Bueno, me dice, ¿y no lo podés? Le digo, no, le hice el seguro, le había hecho el seguro a la mañana de ese, el día anterior se lo había hecho justamente para que no tengo el número de grúa, no tengo nada. Bueno, me dice, voy para allá. Se fue, buscó el repuesto y se estaba yendo para Mar del Plata cuando pasa un móvil policial y me dice, la vieron a Alma bebé, y dice, ¿qué te pasó? Pasó esto. Me dice, quédate tranquilo que te lo soluciono. Le avisaron a un mecánico. Mirá, la historia es esta, le avisaron a un mecánico de Dolores y el tipo vino con la grúa a buscarme. ¿Viste esas grúas que vienen con el gancho? No que vienen con cama, sino que vienen con el gancho. ¿Viste? Me dice, no, puede ser una estupidez. A ver, me enganchó y me llevó hasta Dolores, por la ruta 2. El coche con la camioneta, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Bueno. Se está perdiendo toda la audiencia de Facebook, se está perdiendo esto. Me engancha, íbamos por la ruta 2, no sé, a 100 kilómetros por hora, y yo pegado, ¿viste? Yo creo que no pasaba, vertiginosamente, no sé a qué velocidad iba, porque yo tenía el coche apagado, ¿viste? Iba pegado, yo decía, este tipo frena, y yo aparezco en la cabina con el coche. Bueno, llegamos a Dolores y el tipo ya estaba, era de noche, no me acuerdo, creo que fue un martes, era de noche. El tipo fue hasta la casa de repuesto, que ya estaba cerrada, habló con el dueño, consiguió la correa y me la cambió. Arregló eso y me la cambió. Le dije al Colo que no viniera, ya cuando me fueron a buscar le dije no venga porque ya me están solucionando. Y el tipo me la terminó arreglando y salió mucho más barato que, por ejemplo, el parabrisas. Dije yo, este me mata. No, la verdad que re bien. Digo, y eso tienen los mecánicos. Digamos, cuando vos tenés un mecánico de confianza. El tipo se me iba hasta Dolores a solucionarme el problema que tenía con el Fiat Duna. ¿Me entendés? Y eso no lo pagás con nada. Bueno, comentario nada más. Bueno, se te perdió en la historia del viaje a Mar del Plata.
Si después cuando esté subido a YouTube, búsquela. Bueno, vamos a hablar de la crisis en la cultura. Estuvimos dialogando hoy con el amigo Charlie Freire, titiritero, que lleva adelante Fiestíteres en el Jardín, y que, bueno, hoy estuvimos hablando porque tiene una salida para aquellos chicos que quieren ver títeres, porque está transmitiendo a través de su Facebook. Le puso al segmento Marcelito TV. Así que vamos al diálogo con el amigo, querido amigo Charlie Freire, que nos cuenta cómo está pasando esta cuarentena, una visión desde el arte. En términos generales, el arte está complicado porque los teatros están cerrados, los medios de comunicación con la gente que tienen que ver con el público presente en la sala está complicado por esto del distanciamiento social y esta pandemia que nos tiene a todos un poco atravesados en costumbres y en formas, que estamos descubriendo nuevas formas de comunicarnos artísticamente con la gente. Yo tengo la suerte de no dejar de hacer lo que siento y lo que tengo ganas de hacer siempre, que son los títeres y conectarme con la gente a través del teatro de títeres, que es un medio de comunicación que encontré que me cuadra justo para lo que tengo ganas de hacer. Para mí el teatro de títeres es el pequeño teatro, el pícolo teatro, ahí está todo. Y además una sola persona o dos pueden hacer muchos personajes. Y eso está muy interesante, está muy lindo para poder desarrollar. Hace muchos años que lo vengo haciendo y vos me seguís con el trabajo. Y agradezco en voz a todos los periodistas que siempre nos acompañan. Pero la situación real está muy complicada. Los teatros cerrados, un teatro que cierra, cierra. Para el artista que está en escena, para el acomodador, para el que vende los tickets, para el que trabaja en la limpieza o en la organización de mantenimiento, un teatro cerrado, un cine cerrado, es una situación complicada. Una sala teatral es complicada. No se puede tener alumnos, los teatros muchos viven con los alumnos que durante la semana están tomando clases allí, profesores que están sin trabajar porque las clases virtuales no son lo mismo, por lo menos ahora, en este primer tiempo de reacomodarse. Después, dentro de 10 años o de 3 años, vamos a decir, prefiero la clase virtual que la clase presencial. Porque el profesor está en pantalón corto en la casa y no hay ningún problema, por no decir en calzoncillo. Sí, tal cual. Ayer hablamos con Freddy Peruso y con Mariela Campagnoli, justamente, también del mismo tema. Hay algunos que tienen la posibilidad, bueno, ellos son docentes, tienen un ingreso de dinero, y hay otros que la están pasando muy mal. Muy mal. Hay gente que está haciendo lo que puede, trabajando en herrería. Lo tenemos a Cronopio, sí, el payaso que está aquí en Moreno, el mimo, y también la está pasando complicado. Yo creo que habría que buscar alguna solución posible desde el Estado para que se le acerque, aunque sea como mínimo bolsones de comida. No digo dinero, porque el dinero está muy complejo y está utilizándose para los hospitales y para todo lo que significa, pero bolsones de comida que están dando las escuelas. Cada 15 días se están repartiendo en las escuelas, no creo que les hagan mucho, no hay una mella en ese sentido económica para dar 2 o 3 bolsones más por semana o por cada 15 días a la gente que está pasándola realmente muy mal, que son artistas callejeros muchos, que son gente que... Yo estuve en la costa en un festival este año y que fue lo último que hice de trabajo con público presente. Y él estaba en la costa también trabajando con mucho éxito, mucha gente, pero una buena temporada no te permite vivir todo un año sin trabajar. Y vos sabés que las temporadas son muy buenas en público, tenés 1,000 personas adelante tuyo, pero no ponen las 1,000 personas un dinero razonable para tu trabajo. Y hay que jugarla mucho. Realmente los artistas callejeros la están pasando mal. Yo estoy haciendo esto del programa de Facebook, que funciona muy bien y que estoy en contacto con muchas maestras y que los pibes me llenan de dibujos. Ahora vamos a hacer dibujos sobre el 9 de julio, los chicos me los mandan a través de las docentes y los publicamos en las redes. Y la verdad que es fantástico lo que pasa. Pero las escuelas están cerradas y nosotros, todo lo otro que yo hacía, que era llevar los títeres hasta el colegio, el festival Fiestíteres, este año lamentablemente quedó suspendido.
Claro, y justamente con Fiestítiles es la primera vez que lo suspendés, ¿no? Porque venía con... venía 13 con... años consecutivos. ¿Cuántos? 13 años. Este año iba a ser el número 14, el festival número 14. Sí. Y lamentablemente tuvimos que suspenderlo porque no tenemos actividad y el instituto, todavía el instituto no nos cubrió el festival del año pasado. O sea, nosotros tenemos un apoyo del Instituto Nacional del Teatro que viene un año más tarde o 6 meses más tarde a lo que se realiza el festival. Pero este año todavía no lo cubrió el del 19. Así que el 20 lo íbamos a hacer con el esfuerzo nuestro y con algún puchito que nos quedaba que estábamos guardando celosamente para poder desarrollarlo. Venía gente de Colombia, especialmente venían de Colombia, venía gente de Costa Rica, gente de Venezuela, de Argentina, de varios, de Cuba. Este año teníamos un festival muy bonito, pero lamentablemente tuvimos que esperar, o tenemos que esperar a que se solucione esto de la pandemia. Claro, y justamente el aislamiento social preventivo y obligatorio los agarró a ustedes en plena organización del festival. Sí, en marzo nosotros presentamos los papeles para este festival y se suspendió todo. Y nos están informando del instituto que solamente presentando los papeles como está puesto en papel lo nuestro, el instituto no lo tomó en cuenta. Porque está en papel. Y ahora, como la pandemia nos dio vuelta a todo, hay que presentarlo todo desde lo digital. Y entonces estamos haciendo todos esos trámites, buscando las formas para poder encarar el festival del año que viene. No creo que este año ya se haga, y si se hará, será algo muy simbólico. Sí, más que nada. Muy acotado. Claro, claro, claro. Tenemos que charlarlo con Laura, con mi hija, que con quien estamos organizando y trabajando mucho. Yo estoy haciendo también un trabajo de museo itinerante, Museo Argentino del Títere, con quien estoy trabajando, soy parte de la comisión, y estaba haciendo un museo itinerante, llevándolo por todos lados, y la verdad que eso también tenía varias funciones programadas, desde febrero, que ya tenía programado marzo y abril, o abril y mayo, y se tuvo que suspender todo. Charlie, ¿qué tan distinto es presentar títeres en el formato tradicional que estamos acostumbrados, con, digamos, el público presente, y armarlo para las redes principalmente? Para la televisión. Yo tuve experiencia de trabajar en televisión, hice algunos videos, hice algunos audios, algunos programas, y es un lenguaje totalmente distinto. Lo que la televisión no te da, o lo que la imagen, la pantalla no te da, o la plataforma no te da, es el contacto con la gente. El contacto es muy distante, es remoto, llega tarde la información, porque yo estoy viendo los mensajes que me manda la gente, y con Marcelito TV, por ejemplo, que estoy haciéndolo los miércoles y los viernes, a las 18 horas, invito a todos los que quieran participar, está puesto en público, en mi Facebook, con mi nombre, Charlie Freire, pueden ver el programa hoy a las 6 de la tarde. Ahí Marcelito lee historias, cuentos, habla con la madre, está con la abuela. Y anteayer, el miércoles, jugamos a la batalla naval. Y el veo veo también, por ejemplo, este cuadro que está ahí atrás, sí. También, viste, jugamos al veo veo y Marcelito les preguntaba a la gente los colores y demás. Y la batalla naval es fantástica porque había una interacción bárbara, pero llegaban tarde los mensajes. Inclusive la gente mandaba varias veces la misma letra y número porque no estaba anotando. Entonces hay una distancia grande. Claro, y te falta la retroalimentación del público. Digo que aquella historia que vuelta, claro, aquella historia que vos crees que puede llegar a tener un impacto, digamos, no lo tenés de manera inmediata y por ahí te quedás hasta tecleando, por llamarlo de alguna manera, a ver si no agarraste el camino. En realidad, en televisión lo que haces es lo tuyo. Vos en televisión haces lo tuyo. Y tenés alguna orientación en base a lo que te devuelven. Pero en público, en vivo, haces lo tuyo, pero continuamente lo modificás. Porque vos ves la respuesta de la risa, del momento. Después te llegan las noticias a través del Facebook. Dice, ay, mi nene se estaba muerto de risa, estuvo una hora prendido ahí, frente a la pantalla, cosa que es maravilloso, pero no lo vivencias de la misma manera. Yo creo que es todo un cambio de época, un cambio de forma. Vos que haces un noticiero,
informás a la gente desde donde vos sabés y te ubiques, te informaste o te investigaste, y la gente tiene una respuesta, los adultos, tiene una respuesta de escucho, pienso y lo elaboro, o no me interesa. Pero el pibe es más cercano a lo emocional, mucho más cercano a lo emocional que el grande. El grande se controla un poco más, pero el pibe es instantáneo, le gusta, está ahí, no le gusta, se fue. Y eso no lo vemos nosotros desde la pantalla. Claro. Eso no se vivencia. Charlie, por último, entonces, Marcelito TV, Díaz y canal de, digamos, ¿dónde lo pueden ver? La plataforma es el Facebook, con mi nombre, Charlie Freire, ahí me encuentran, está puesto en público el Face, miércoles y viernes, 18 horas, y ahí está, vamos a jugar, hoy vamos a jugar de nuevo a la Batalla Naval, que funcionó muy bien el miércoles pasado, y que, fíjate que también hay un personaje que se llama Hans Rappers, que es una mano rapera, que está hablando sobre el problema del coronavirus y los vivitos, los nenes, me están mandando a través de las señas sus títeres armados, caseritos, con las mamás y con los papás, y me mandan el Hans Rapper cantando la canción o rapeando ellos cosas que quieren. Así que los invito a todos a que lo hagan. Hoy lo vamos a ver de nuevo a las 6 de la tarde. Y también el otro día hice, por ejemplo, un trabajo para psicólogos sociales, para la Escuela de Psicología Social, que mi hermana es la fundadora de una escuela en Nepso, se llama General Rodríguez, y hicimos un trabajo de títeres para adultos. Y había respuesta en la gente, estaban ahí expectantes. Y yo hice toda una serie con Adalberto Fernández Lynch, con Marcelito, con la abuela. Después estuve yo también en frente a cámara charlando con la gente un poquitito. Pero la ida y vuelta es tranqui, es una ida y vuelta tranquila por ahora. Tal vez en un tiempo nosotros nos acostumbremos a hablarnos desde los celulares o desde la pantalla de una manera más fluida y menos distante, ¿no? Ya las redes de comunicación son muy fuertes y te aproximan mucho. Yo te estoy viendo a vos en pantalla y recuerdo todas las veces que nos encontramos, y para mí no hay distancia entre vos y yo ahora. Siempre se lo digo a un colombiano que viene, a Wilson, ¿cuánto tiempo hace que recién nos vimos? Claro. Después de un año o de dos años, porque las distancias no están en el tiempo real, sino que están en el tiempo interior, ¿no? Bueno, hay artistas que las llevan un poco mejor que otros, sobre todo aquellos que pueden tener otra entrada, como la docencia. Digo, hay una hermosa charla que ayer hicimos con Freddy Petuso, no, para que le estoy cambiando el apellido, porque ya a esta hora... que Freddy Pertuso, está bien, lo dije bien, Freddy Pertuso y Mariela Campagnoni, ayer a la noche estuvimos charlando, una charla un poco extensa que no la vamos a pasar hoy, la vamos a pasar el lunes, porque se merece el espacio. Digo, y hablando de estas circunstancias, digo, y está bueno, a veces uno pierde de vista las cuestiones cotidianas, que lo que tiene que ver con la cultura, porque nos va corriendo la información. Yo le decía ayer a Freddy, me preguntaba, ¿lo vas a pasar mañana? Calculo que sí. Digo, si no pasa nada grave, la vamos a estar pasando mañana. Bueno, hubo hoy algunas cuestiones que nos han complicado, así que el lunes la vamos a estar compartiendo. Digo, el tema del humor en la pandemia, cuando mucha gente la está pasando mal, no es sencillo de encarar. Bueno, y con sus personajes, Freddy y Mariela están preparando una nueva temporada, Cilantro y Pimienta. Hubo 10 capítulos al inicio de la pandemia y nos decían que es muy difícil encontrar el humor cuando tanta gente sufre y no la está pasando para nada bien. Pero no tenemos que dejar de mirar tampoco a nuestros artistas. Ahí estoy hablando con la gente de AISA, bueno, con el responsable del área de prensa de AISA a nivel nacional, y nos dice y nos confirman que ellos no están mandando absolutamente a nadie a verificar la calidad del agua. Ellos tienen mecanismos que no son invasivos en las casas de los vecinos para hacerlo. Lo que me pidió, y les pido a ustedes, a aquellos, y les pido lo siguiente.
a aquellos que le hayan dicho que eran de AISA, mándenos un mensaje. Quédate tranquilo, Claudio, que ya el tuyo ya se lo reenvié. El tuyo ya se lo reenvié. Hay aquellos otros vecinos que le hayan dicho que eran de AISA, por favor, mándenos el WhatsApp explicando la situación y de qué barrio son, que se lo estoy mandando, reenviando a la gente de AISA, porque según lo que me dicen, estarían tomando algún tipo de medida legal. Se lo estarían pasando a legales porque ellos no están mandando a ver la calidad del agua de ninguna vivienda. Ellos tienen mecanismos que no son invasivos para llevar adelante ese tipo de análisis. No le golpean las manos a nadie para que le abran la puerta para poder analizar el agua. ¿Se entiende? Entonces, aquellos que hayan recibido y que le hayan dicho que eran de AISA, que no les eludan el nombre de la empresa, sino que le hayan dicho que era AISA, mándenos al WhatsApp del canal, que ahora va a aparecer ahí, que lo está manejando Cristiano, o al mío, al 1150-55-6911. 1150-55-6911. Si están mirando por Facebook, mándenos WhatsApp, no lo escriban en los comentarios de Facebook porque se me hace complicado copiarlos y mandarlos. Mándenos WhatsApp. Ahí está, ese es el WhatsApp del canal. Para aquellos que están mirando por el canal, me dicen, ¿qué estás señalando en Facebook? Nada, no se ve en Facebook esto que estoy señalando, que hay un rol arriba. Y si no, si estás mirando por Facebook, 11 50 55 69 11. Digo, para aquellos que le hayan dicho que son de AISA. Vayan llamándolo al amigo Víctor Parada, por favor. Y después vamos a estar leyendo algunos mensajes más. Este lo había leído. Noemí, hola, soy Noemí de Parque Lavin. Quisieran que vengan a reparar las luces del barrio. No funcionan. Adela, soy Adela de Barrio Moreno 2000. Me llamaron dos veces para inspeccionar el agua. Son particulares. Dice que tengo que dejar pasar un técnico. Yo le corté y llamé a la policía para preguntar y no sabían nada. Pero si vienen, que los llame a ellos, le dijeron. A este mensaje ya se lo pasé también. Gladys, hola, soy Gladys de La Reja. Una pregunta, con el pase de discapacidad, ¿se puede viajar en colectivo? Yo ayer quise viajar a Ioma porque tenía turno y el chofer me dijo que solo esencial. Necesito meter la receta para los pañales y medicamentos para mi hijo. Me dijo que me tengo que trasladar por otro medio y si uno no tiene plata, ¿cómo hace? Es así, sí, es así como te comentó el chofer de colectivo. Lamentablemente, Gladys, es así como te dijo el chofer de colectivo. Que viajan no esenciales, viajan. Pero digo, vos en tal caso tendrías que estar presentando el certificado de discapacidad para que no te cobren. Digo, es así como te dijo el chofer. Pablo, soy Pablo. A mí me llegó 5.300 pesos de luz por 28 días. ¿Qué me colocaron el medidor? Gladys, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Soy Gladys de Paso del Rey. Quiero mandar por este medio un muy feliz día del locutor a todos los locutores, locutoras que hacen tanto por nuestro querido partido. Y para vos, un muchas gracias por todo lo que haces, cubriendo tantas notas y exponiendo tu salud en estos momentos tan complicados. Gracias. No, gracias a usted, a vos, Gladys, y es nuestra función. ¿No atiende? Bueno, ahora lo aguantamos un cachito más. Lili, hola Rodrigo, dale, colaboro para la bomba, no llores, Lili Moreno Sur, qué grande. Oh, a ver qué me dice, espero que sea una manguera. Tiene manguera el Fiat 1, ¿no? Yo de mecánica de pedo sé a dónde está el motor. Le buscaba el carburador, imagínate, el 2010. No le pregunté, Carlos, hola, buenas tardes, soy Carlos de Paso del Rey, el representante de prensa de AISA no hizo ningún comentario respecto de los reclamos de la falta de presión en la red, no, pero ya le estoy reenviando, ya que tenemos el contacto, lo que va a pasar es que en algún momento me va a dejar de contestar. 2010 es mi Fiat 1 Way. Lo tengo desde 2013. Caño total. Recomendable. Bueno, vamos a compartir lo que tiene que ver con un video que me acaban de pasar hace un ratito nada más. El amigo Alberto me lo pasó. Sobre un robo en General Rodríguez. Llegó con parte policial y todo.
A las 10:30 de la mañana ocurrió esto en Almirante Brown y Mastellone, cerca, exactamente, ¿no? 10:26, dice, 10:26 de hoy, esta señora que se salía de la farmacia y se estaba subiendo a su vehículo, cerca de la planta de la Serenísima, una cuadra de la planta de la Serenísima, sobre la calle Almirante Brown. Mirá lo que pasa, estaba subiendo a su hija en la parte de atrás del vehículo, cuando aparece este sujeto. Y la amenaza, presumiblemente arma blanca. Le hace entregar las llaves del rodado. La deja sacar a la nena que la había subido en el asiento trasero. Y se escapa. ¿Sabés lo que es llamativo de este caso? Por lo que estoy interpretando, que estoy leyendo acá. Que el coche después apareció. Y ahí te voy a pasar una foto, Fede. ¿Y sabés a dónde apareció el coche? ¿A dónde decís que apareció? Federico de Martín dice en Catona. ¿Vos, Fede? En mi casa. No. No. Apareció en la puerta de su casa. No, de la casa de la víctima. No, a ella se la roban cuando fue a comprar a la farmacia. Y ella vive sobre la calle Saavedra, que es pleno centro de General Rodríguez. No, le robaron la cartera. Estacionado, en perfectas condiciones, según lo que me pasan de información acá. Fue a radicar la denuncia en la comisaría primera de General Rodríguez y cuando regresó tenía el coche estacionado en la puerta. Solamente le faltaba la cartera. No. Le robaron el vehículo cuando fue a la farmacia y después apareció en perfectas condiciones, estacionado en la puerta de la casa. Es todo un mensaje también, ¿eh? Es todo un mensaje. Sí, a ver, todos los datos estaban, evidentemente, tenía papeles en la cartera, y fue y le dejó el auto en la puerta de la casa. Vamos a ver cómo sigue la investigación, porque bueno, quedó filmado todo el hecho. Lo vemos ahí, cómo se acerca al vehículo. Sí, pero está bien, pero es la cámara de la farmacia, no es cámara municipal esa. Y no sé si no podan los árboles, Fede. No tengo ni idea. Y claro, digamos, para que no quede tan a la vista. Pero bueno, esas cosas inusuales. Interviene la UFI número 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez. Obviamente la carátula no va a cambiar porque fue robo automotor, más allá de que después se produzca, sí, ahora vamos con eso, que se produzca el hallazgo, digamos, no deja de haberse perpetrado el ilícito. Así que vamos a ver cómo continúa. Es inusual lo que pasó en General Rodríguez. ¿Qué pasa con don Víctor? Bueno, tenemos también dos incidentes que se produjeron hoy, en las primeras horas del día. Uno se produjo sobre Ruta 23 y acceso, colectora del acceso oeste, lado norte. Allí, sí, es eso. Hoy a la mañana, personal municipal que estaba haciendo controles de tránsito con el certificado de circulación, paró un vehículo, una Suram,
y le pidió al conductor que le mostrara el certificado de circulación. Le dijo que no lo tenía y le mostró la placa. Era gendarme. La gente municipal le dijo que no, más allá de que fuera personal de seguridad, el certificado lo tiene que bajar igual. Le dijo que no sabía cómo hacerlo. Bueno, le dice, registro, seguro. No, seguro no tengo. Tenía el registro en la mano el agente de tránsito y le dije, bueno, en tal caso tenemos que retener el vehículo, tenemos que retener la licencia de conducir, se le va a hacer un certificado para que pueda conducir durante 30 días hasta que resuelva la cuestión en el juzgado de faltas. Y cuando le dice esto, el vehículo arranca, arrastrándolo al agente de tránsito que tenía la mano dentro del habitáculo porque tenía el registro de conducir, arrastrándolo, tirándolo y haciendo que termine lastimando en una rodilla. Fue trasladado por sus compañeros, lo quisieron perseguir, pero justamente cuando vieron que su compañero no podía mover la pierna, porque viste ese golpe seco que recibí cuando hace mucho frío, es como que le paralizó la pierna, prefirieron asistir a su compañero de trabajo porque quedó todo filmado la secuencia. Estoy tratando de conseguir la cámara. Quedó toda la secuencia filmada. Fue trasladado a la clínica Alcorta, donde fue revisado por los médicos y aparentemente no tendría mayores problemas que un golpe. Cuando llegué acá al shopping y estaba estacionado aquí en la playa de estacionamiento, valga la redundancia, del shopping y que estaba controlando el tema de la temperatura y el agua, me avisan de que se había producido un incidente justamente bajo el puente, dejalo Fede, de Autopista del Oeste y Victorica, este lugar donde estamos viendo las imágenes. Allí otro vehículo, creo que es una Surán también. ¿La Surán de qué marca, de qué fábrica es, Martín, vos qué sabés? Ah, es una Renault, esta. No, no sé. Ah, una Sandero, una Renault Sandero. Bueno, paran una Renault Sandero, que estaba ingresando, digamos, desde Ruta 25 hacia Moreno, y también el mismo problema. Le piden el certificado de circulación, le dice que no lo tenía, era un trabajador de un conocido hipermercado de acá de la zona, le dijo que no lo tenía, le pidieron otros papeles, aparentemente no lo tenía, se puso a discutir con una mujer de tránsito, se bajó y la empezó a empujar, interviene una policía local, la empujó también a la policía y obviamente intervinieron los otros oficiales que estaban en el lugar, lo redujeron, aparentemente inclusive hubo una pelea a golpes de puño, lo terminaron de reducir en el piso y cuando llegué yo lo estaban llevando a la comisaría primera. Le pegó a un agente de tránsito y a una policía mujer. Estos son algunas postillas de lo que tienen que ver con los controles del día de hoy. No sé qué pasa con Parada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No, está completado el universo para que no salga Víctor Luis. Bueno. Ah, mensaje del vivo de Facebook y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Beatriz Aquino, hola Rodrigo, hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenísimo el programa, nos dice Beatriz, gracias Beatriz. Patricia Rodríguez, me parece que fue la señora que me llamó ayer. Si te fuiste vos, estaba en medio de una charla, Patricia. Buenas tardes, quiero denunciar a Edenor por sobrefacturación. Los valores de las boletas son abismales. De 490 pesos que pagaba, me vino 7.800 pesos y a mi papá 9.000 pesos. Necesitamos que nos ayuden con Defensa al Consumidor, que no nos atiende. Patricia,
no sé si vos me escribiste al WhatsApp porque vi que también me llegó algo al WhatsApp del reclamo parecido. No. Eso, ah, sí, Patricia también. Patricia, lo que te voy a pedir es que, porque ya me anoté para hablar con, sí, justamente con Ricardo Vago. Vamos a plantearle el teléfono a Ricardo Vago. ¿Me podrás sacar fotos y enviármela al WhatsApp de la factura anterior y esta factura? Y no sé si sabrás vos, pero por ahí pedile a alguna persona que sepa que se fije en el medidor cuántos marca. ¿Cuánto kilovat marca? Y también anótalo. Pasame todo por WhatsApp que le vamos a preguntar a Ricardo Vago. Igualmente, esa página que estaba pasando Federico recién, pasala de vuelta, Fede, es la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, bien, bien de acá, bien nuestra. Ricardo Vago, podés hacer las consultas, pero igualmente... lo vamos a consultar el lunes a ver qué es lo que se puede hacer. Le vamos a hacer alguna nota a el amigo Ricardo Vago. Livia Mariela López, buenas tardes. Muy triste la situación de los artistas y artesanos independientes. Este año ayuda casi escasa y en muchos casos nada. Patricia Rodríguez, en todo el barrio vinieron boletas impagables. Somos de Paso del Rey. A una vecina le vino 32.000 pesos y así siguen los distintos montos. Patricia, que me manden eso que se lo vamos a pasar a Ricardo Vago. Y si no, se comunican ustedes directamente, pero a Ricardo Vago seguramente le vamos a hacer una entrevista. Silvia Erco le dice, no paguen esas boletas, se volvieron locos. ¿Qué fecha de vencimiento tienen? Rosita Ro Coronel, Barrio Puerta de Hierro, Moreno Sur, a mí me llamaron para decirme que era de AISA para inspeccionar el agua. Así que a Rosita le dijeron, y ya estoy copiando este mensaje, para pasárselo también a la gente de AISA que me dieron... las cuadrillas pasan cuando la gente realiza reclamo y se le brinda un número. Esa es la clave, el número de trámite que se brinda. Después la envían y realizan el trabajo, pero en muy pocas ocasiones ingresan al domicilio. Hacen todo afuera los trabajos, me dice la gente de prensa de AISA. Creo que me ha llegado varios más de Cristian. Ahora voy a chequear y se lo voy a estar pasando. Pero no, no le abran la puerta a nadie. No le abran la puerta a nadie. Hay tanto hijo de puta dando vuelta. Bueno, falleció en Merlo la abuela que fue atacada a martillazos para robarle en una entradera. Falleció ayer, creo. Digo, no le abran a nadie, sobre todo los adultos mayores. No le abran a nadie. Claro. Claro. Rosa Almada Escalante. Rodrigo es la única persona que vive y habla en forma personal con cada una de las necesidades de esta bendita localidad. Gracias, gracias de corazón en nombre de cada uno de los morenenses. Demasiado, Rosa. A ver, cuando me agarrás que estoy enquilombado, que estoy con los patos volados, no te di ni cinco de pelota. No soy el más dulce, Lejos estoy. Facu, hola, ¿cómo puedo hacer para ir al banco? Tengo que ir a cobrar, ¿cómo hago? No sé cómo hacer el permiso. ¿Qué tenés que ir a cobrar, Facu? Noé González, HDP, están cortando la luz en todos lados. ¿Qué quieren que hagamos? Viviana Ñíguez, buenas tardes. Rodrigo, estoy escuchando. Buenas tardes, Viviana. Graciela Villa, entiendo que los gendarmes son personas esenciales porque todo eso que le piden a la persona de la fuerza no hacen lo mismo con los delincuentes que andan robando en todos lados y no hacen nada. Está bien, Graciela. Pero no sé si dije que no estaba uniformado siquiera. Me parece que no lo dije. Ni siquiera estaba uniformado. Y más allá de eso, digo, yo también tengo el cartel de prensa en el coche. Pero el certificado de circulación no tengo. No son personas. Entiendo lo que apuntás, Graciela. Entiendo. Pero son cuestiones distintas. Digo, y el laburante no tiene por qué sufrir el maltrato. Patricia Rodríguez dice, muchas gracias, sí lo voy a hacer. El IFE tiene que ir a cobrar. Pero Facu, ¿qué tiene que ir al cajero? Manuel Robert Juárez, número para arreglar luz, calles, pasaje, gracias. El de atención al vecino, fíjate si lo encontrás acá. Mi amigo Pil González me dice, ¿qué hace Rodrigo? ¿Está rico el café? ¿Es Blender? No, es JB.
Ahí tenés el número de atención a las vecinas y a los vecinos. Espero que tengas muchísima suerte. Bueno, acá tenemos varios que... Ya estamos mandando... Ah, pero ahí llegaron un montón. Sí, qué raro. No, ya está. Bueno, ¿no atendió Víctor Parada entonces? ¿Se habrá declarado en huelga y no nos avisó? Claro. A ver, este es el castigo de Víctor Parada. Porque la semana pasada nos olvidamos nosotros. En realidad, cabecita de enamorado, aquel, Federico Ayuela, se olvida de llamarlo y yo, en medio del quilombo, me termino olvidando. ¿Dos semanas seguidas fueron? Bueno, la semana pasada sí nos acordamos. La semana pasada sí, pero fue de lo que anunciaron la extensión de la cuarentena y le pedí yo a Víctor que saliera el lunes. El lunes nos olvidamos de llamarlo. ¿Está? Mira cómo me pongo de emocionado. Hola, Víctor Luis. ¿Qué haces, chabón? ¿Cómo estás? Te habías olvidado de nosotros como nosotros nos hemos olvidado de vos. Era la venganza esto, ¿no? No, para nada, para nada. Bueno, me dan un poco de retorno acá adentro que no lo escucho porque estoy adivinando cuando mueve los labios. No, para nada, para nada. Yo no, eso con el laburo no, vos sabés que no. Pero aparte, porque a ver, diciendo. La semana pasada, el viernes pasado, fue lo que hablábamos de la, justo estábamos hablando del tema, la conferencia de prensa que anunciaba la extensión de la cuarentena y que el noticiero duró 4:15 y te pedí que el lunes habláramos. El lunes, no sé qué pasó el lunes. No se pudo. No, ni me acuerdo ya, es como, no me acuerdo ni qué desayuné hoy, así que te podés imaginar. Bueno, ¿cómo anda don Víctor Ruiz? Y movido, estaba con el tema del auto, viste, ahí solucionando un quilombito, pero ya está, por suerte. ¿Qué le pasó? Nada, el tapón del gas, viste, que va voy a abrir el auto, abro el auto el otro día, ayer a la mañana, y había un olor a gas adentro del auto. Y no era entonces, tuyo. Yo dije, no, así que dije, bueno, voy a buscar un encendedor a ver si investigo claro. qué lo que pasa. Lo típico. Una cuestión lógica. Por supuesto. Bueno, nada, perdí el tapón de atrás del tanque, ¿viste? Sí. Y estaba roto encima, se ve que es de la presión que hace, eso se rompe, así que atento, si sienten olor a gas, guarda. Bueno, así yo que... ahora me tengo que ir al mecánico, porque el uno está perdiendo agua y no sé si no es la bomba de agua. Así que vos tenías problema con el gas, yo tengo problema con el agua. Dios mío. Y así que es no más sé. Grave, porque yo ya me estoy agarrando porque no sé cuánto puede salir una bomba de agua para el uno, ¿viste? Con lo que se fueron los repuestos, los valores de los repuestos. Está. Estoy por empeñarlo a Martín, ¿no querés? Una semanita de Martín. Martín sabe cocinar, sabe limpiar. 10 luquitas, una semana. Puede te lo empeño. Ser, ¿Podría? ¿A cuánto? 10 lucas, necesito 10 lucas porque el repuesto debe estar por lo menos 5 lucas. Estoy medio complicado, te diría. No. Bueno, te lo dejo por 5 lucas. Y si yo te digo... Te lo dejo porque te choríes una bomba de agua de un 1 y me la des y lo dejo a Martín. 2:30. ¡Ay, me gustó esa! Bueno, dale, salgo a afanar. Bueno, ¿qué tenemos, Víctor Luis? Va a ir con chapa esta. Tengo 3 películas, más de un cine, si se quiere, independiente, pero no menos interesante. Sonia Braga. Bueno, para los más viejitos se acordarán de quién es Sonia Braga. Una película... brasilera, una coproducción con Francia, se llama Bacurau. El cine brasilero tiene cosas que son maravillosas. A mí particularmente me parece sí, muy... Sí, sin ningún tipo de dudas, Bueno, esta película se llama Bacurau, es un pueblo donde la matriarca, una genaria ya, viste, se muere, y a partir de eso el pueblo desaparece en un mapa, del mapa donde estaba, y empiezan a notar que algo raro pasa y empiezan a caer... personas extrañas, objetos voladores, ¿viste? Este realismo mágico empieza a suceder. Así que muy interesante la propuesta.
se puede ver en Puentes de Cine, pones Puentes de Cine y te lleva directamente, decimos que es pago, sale 160 pesos, pensando lo que vale una entrada antes de esta pandemia, que era 350 mangos, no me parece, y es una película que tuvo mucho premio, muy reconocida, le fue muy bien en Cannes, o sea que tiene una trayectoria importantísima. El director es Clever Mendoza, Filo, y Juliano Dorneles, un nombre así. Bueno, hizo Aquarius antes, ¿sí? Para alguna. Pero se llevó el premio del jurado en la competencia oficial del Festival de Cannes. O sea, no cualquiera gana ese premio, particularmente. Siguiente película, Murciélagos. Pulgar para el cine argentino. Se junta una camada de nuevos entre comillas, porque tiene un par de películas encima cada uno. Directores, Paula Hernández, Tamay Garategui, Diego Fred, bueno. Hacen 8 historias, las juntan, todo producido íntegramente en cuarentena, es la primera película que se filma en la cuarentena y con la particularidad de y los actores que tiene, Oscar Martínez, Peto Homenaje, Luis Imbrós, que Mono Gileri, o sea, tiene todo un elenco de la San Hostia, todos donan su sueldo, lo que su ganancia, lo poco, su trabajo, todo a Amnistía Internacional, al Banco de Alimentos de Amnistía Internacional. Y la entrada es a la gorra, o sea, lo que se pueda, cada uno pone lo que puede, y va a ir toda hacia este banco de alimentos. ¿Sí? Te hago una pregunta, sí. Don Víctor Luis. Dígame. Cuando el artista es cabezón y cuando es a la gorra, ¿se convierte en millonario? ¿Se acuerda? Usted lo vio a Cronopio. Sí. Cuando sacaba la gorra, que parecía que iba a sacar una gorrita... Y se ponía larga, no terminaba más, ¿viste? Que tenía esa cosa así para ir a buscarlo. Bueno. Seguramente la semana que viene vamos a estar hablando con Cronopio, que según lo que me dijo Freddy Pertuso, Mariela Campanoni y Charly Freire, no le está pasando para nada bien en esta cuarentena. No me digas. Bueno. Y sí, porque para el artista, Vic, es muy complicado. Es muy complicado. Cajetero. Recordemos que Cronopio, Mariano Gersuilio, algo así es el apellido, audicionó para el Circo du Soleil. Sí. O sea, un tipo... Es muy grosso. Es muy grosso de verdad, es muy grosso. Algunos lo recordarán por la Cotraca. ¿No? Es un tipo que realmente... Lamento escuchar lo que me estás diciendo. Bueno, sí, yo lo que haya se pueda ayudar, podamos colaborar de alguna manera, sí, desde ya. Bueno... sigo, Murciélagos se llama estos 8 relatos, entonces, que trata de personas que están afectadas directamente dentro de la cuarentena, qué es lo que les pasa. Muy interesante la propuesta. Se puede ver en amnistía.org.ar/autocine. Pone Amnistía, sí, y te va a llevar, y Murciélagos, y listo. Última, Lina de Lima, y te hago un picadito de regalo. Lina de Lima se llama una película... sobre una mujer peruana que se va a laburar a Chile durante, no sé, 10, 15 años. Cuando vuelve, su hijo ya no la reconoce, está adolescente, está grande, y empieza a esta sensación de sentirse emocionalmente desplazada, a explorar deseos, a vivir nuevas aventuras, redefinir su identidad también. Bueno, una película más que interesante también, muy premiada. El estreno fue ayer en Cinear TV, y desde hoy está en Cinear Play gratis durante una semana, del 3 al 9 de julio. Otra gran propuesta, la musicalización excelente, la fotografía excelente, una gran película, Lina de Lima, y digo, dense una vuelta por cine.ar Play, hay una propuesta interesante. Pico, así de regalo, esto no salió, no lo puse en ninguna parte. Tienen... series para ver, salió la segunda temporada de Las Chicas del Cable, estamos hablando de Netflix. Sí. Salió para los amantes del terror, Ju-On, ¿sí? Orígenes, esta cosa, ¿se acuerdan de el terror japonés que comenzó ya en el 98, unos cortometrajes? Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Esta especie de piba que se te aparece así, viste, con el pelo largo, todo rota, así, qué sé yo, y bueno, asusta a la gente. Hay una serie, El Grito se llamaba, no me salía. Hay una serie que desde hoy está estrenando Netflix, ¿sí? Sam Raimi está produciendo esta película, el primero que hizo El Hombre Araña, o sea, un tipo.
interesantísimo acá. Así que para verla, y desde el 30 de junio, o sea, hace tres días atrás, o cuatro si querés, están poniendo La Torre Oscura, ¿sí? Mm. Basada en las novelas de Stephen King. Mm. Y también está para ver, es un, no sé si viste el avance en algún momento, es ciencia ficción. Idris Elba, este sí. Negro del momento, que sale ahí, vive en un mundo y es un gran tirador con su revólver, tiene que salvar una torre que divide los mundos. Se cae esa torre, se cruzan lo malo para la Tierra, y bueno, nada, es una especie de espagueti western, vamos a decir así, modernoso. Así sí, que... no sé, yo te digo particularmente, a mí Stephen King demasiado no me gusta, solamente hay dos películas que podría rescatar basado en sus libros, que son Milagros... No, La Milla Verde, ¿cómo es que se llama? La sí, Milla Verde. Milagros Inesperados, ¿no es? ¿Milagros Inesperados es? No me la acuerdo. De que trabaja Tom Hanks, claro. Duncan, sí, no me acuerdo cuánto. En realidad el libro se llama La Milla Verde. Ajá, sí, sí. Y la otra es... Ahí Misery. Se me fue. Misery. Ah, Misery. El Resplandor. Ah, bueno, igual... Jack Nicholson. Claro, El Resplandor en realidad la hizo Stanley Kubrick, después que la termina, es la gran pelea, una de las grandes peleas en la historia del cine, es la que tiene Stanley Kubrick, el director, porque Stephen King dice, yo no escribí esa historia. Ya, él hizo lo que quiso, hizo toda una historia complicada. Yo también te agrego que seguramente, no sé si lo leíste o viste la película, Misery, yo sí. Leí el libro... Ah, tenés razón, Misery. Maravilloso. Sí, 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 sí. Sí, sí. Con James Caan y... Ah, ella no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Que ganó, no sé si no ganó el Oscar por esa película. Sí, sí, un peliculón. Katie Bates. Sí. Después te digo particularmente Cementerio de Animales, La Niebla. No me agrada sí. Demasiado Stephen King. Es más, no soy lector de Stephen King. A mí me entretuvo, pero la verdad que no leo ese tipo de literatura. Pero sí, Misery me pareció un librazo, está re bueno. Para pasar el tiempo en pandemia, no sé si era Stephen King. No sé, yo debo llevar leído como 30 libros, fácil. ¡Ah, la miércoles! Y me leí toda la serie del comisario... Para que no te guste es bastante. No, pero no, que no de Stephen King, digo. En esta cuarentena me leí... todos los libros de la serie Costa Jaritos, el comisario Costa Jaritos, del autor griego Petro Markanis. Leí varios de periodismo, estoy leyendo, releyendo El Capitalismo Progresista. ¿Cómo? Ajá. Y Federico está leyendo las historietas de Scooby-Doo, dice. Mirá. Interesante. Bueno, Víctor Luis... Bueno, como siempre, ha sido un enorme placer poder hablar con usted. ¿Tenés el teléfono ahí a mano? Sí. Bueno, ahí te dejo un toque, no sé si querés contarlo o no, ahí te mandé una cosilla. Ah, sí. Están todos contentos, ¿no, ustedes? Obvio, olvídate. Mañana 4 de julio estarán depositados los salarios de las trabajadoras y los trabajadores municipales de la Municipalidad de Moreno. Así que están todos felices. Bueno, me podés andar prestando plata entonces para arreglar el coche. Gracias, Víctor Luis. Mándamelo, Martín. Dale. Cuídese, Víctor Luis. Cariño a todos por ahí. Lo quiero, Víctor Luis. Lo extraño, Víctor Luis. Besote hermoso. Ah, dice Martín que cuándo recibe su premio. Sí, pronto. pronto. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo. Nos estamos viendo. Cariño. Chau. Ya está. Fuiste con tus auriculares. Bueno, hace el programa... todos los días a partir de las 12, ¿cuál es? Se llama, ¿no? Lo que es. También se transmite por esta pantalla. Nati Ferreira, hola Rodrigo, no cargaron las tarjetas alimentarias, dicen que la van a cargar para el 17, todo el mes supuestamente, beso a mi vieja que te ve siempre, gracias, Emma del Cañón. Así que a Emma le mandamos un beso que nos mira y nos sufre todos los días. Patricia Franchi dice que vaya tranquilo, que no te piden nada. Yo fui y nadie me pidió nada. No me acuerdo respuesta a qué será el mensaje de Patricia Franchi. Bueno, ¿nos estamos despidiendo? Nos reencontramos el próximo día lunes. No sé qué va a pasar la semana que viene. Jueves feriado, viernes feriado. Y 9 de julio el jueves. Por ahí lo hacemos el 9 de julio y el viernes lo tomamos feriado.
Porque no hacer el noticiero dos días es mucho. Por ahí hacemos el... Pero no, ¿por qué el viernes? ¿Le dijiste el viernes? ¿Miércoles y viernes? Y bueno. Bueno, bueno, después vemos. Bueno, ya conversación de amigos esto. Nos dice acá Dani de Paso del Rey, hola Rodrigo, felicitaciones por el noti, por el día del locutor, para Naomi. Sí, de luz te cobran lo que se les ocurre y Secva no da respuesta. Te quedaste en el tiempo, Secva. No, debe haber sido irónico el tema. Gracias, Dani, buen fin de semana. Bueno, me voy al mecánico. Nos vemos el lunes, chao.